duelo de putos y uno es el tío Roel. Se saca la riata y juega conmigo y me la pone en la sien. Roel. Compadre, ¿cómo está usted? Como de costumbre aquí en, bueno, de todo el flow. Sí. Señorial. Sí. Sí. Amos del universo. ¿Cómo está, señor vampiro? Muy bien. ¿Ya aterrizó? ¿Ya aterrizó? No, ya, aquí estoy. ¡Poncho Treviño! ¡Poncho Treviño! Llegando tarde, concha tu madre. Bienvenido, señor Poncho Treviño. No había agua en mi casa, güey. No, ni en todo Monterrey, güey. ¿En serio? ¿Pero si ya llovió? Pues no hay agua. Pero quédense, oye, Amos del Universo, O Nice. Quédense con nosotros porque hoy va a ser mesa señorial. ¿Cómo señorial? Es eso? Pues, somos puro señor ya, pero buen pedo. Ah, pues tú también ya estuviste casado, güey. Sí, desgraciadamente. ¿Eres divorciado? Yo tengo 30, acabo de cumplir 37 años, no, el 15 de mayo. Ya brincaste el 35. Ya estás viejo. Ya duele las rodillas, ya sabes. No, ¿qué le puedes decir a mi compadre que se ha aventado la tercera cuerda durante 20 años, 30? Ya las ha traído cagadas. Y míralo, entero. Entero, él lo es. ¿Qué quieres tú? ¿Qué? Oye, y todavía, yo andaba agarrando así una comidita. ¿Por qué le agarra la mano? Para que no se suelte un vergazo. Oye, ¿le tiran el pelo a las señoras? Sí. Lo ven grandote, caguerote, rosota. Como viejo de Allende. ¿Verdad? No. Fuimos a comer una vez y, tú eres el vampiro. Chúpame la sangre. Chúpame la sangre. Ando en mis días. No, lo que están cenando. Pero bueno, estamos con la mesa señorial. Hoy nos. Un little fuck. Hoy nos acompañan. Nuestros amigos del guayabo. ¿A ti te gusta el guayabo? Siempre me has dicho. Siempre he vivido arriba. Tú te vas arriba del guayabo porque, digo, obviamente está más lejos de tu casa, está del otro lado. Pero ¿a quién no le gusta el guayabo? Salud. Salud. Oye, pero a esa edad todavía pueden con el guayabo. Schleinte. Papá, te damos clases. ¿Tú, a ti te gusta el guayabo? ¿Lo has probado el guayabo? ¿O es la primera vez que lo vas a probar aquí? No, sí. ¿Sí? ¿Sabes lo que es el guayabo? ¿Mande? ¿Sabes lo que es el guayabo? Tiene comida deliciosa. Sí. Y también a ese se le dice a coger. Es hermano de la concha. Ok. De la concha nácar. Mira, los tres. Ya. Sí. Es cierto, tiene todo. Los tres me la pelan. Ese vampiro. Una vez me cogí un cadáver. Una vez me cogí un cadáver y Lorena Ramos me estaba viendo. Señor, terminamos. Me aplaudía. Terminamos esta plática. La usted ganó toda. La pimpinela me la jalaba. ¿Nunca te quiso así, te dio el todo pimpinearla de escarlata, tú? ¿Que yo? No, no. Pimpinela a ti, obviamente yo sé que sí. Yo sí, yo una vez, pero él a mí no sé. ¿Te cogiste a Pimpinela? Solo una vez. Una vez, ya me imagino, viejón. ¿Y si era gay o era puro personaje? No lo sé, me imagino. Dijo, pues no. No, Pimpinela sí. No, si a caras. Dijo, mira, no pataleo. Pimpinela sí. Mordía la almohada. Y no. Pimpinela tiene mucha fama en el mundo por eso, ¿no? Que es un exótico y es orgulloso de eso y todo el mundo lo respeta. Y Pimpi sí se rifa. Pero no quiere decir que sean gays. ¿Que es gay? Sí, es. Más allá. Hay unos que sí son personajes. ¿Como cuál? Como Cristian. Como mi carnal. No, ¿cómo se llama un luchador? Creo que ya se vino para acá, para Monterrey. Chingada. Yo estoy bien desconectado de la lucha, güey. ¿Conan Big? No, el otro. ¿El cibernético? El que tiene el pelo güero. Bueno. Ah, este güey de zumbido. Sí, él era luchador exótico. Ah, zumbido era exótico. Y ya no. Digamos que no es gripa, no se quita con antibióticos. No es como de hecho, que se cura, ¿no? Al chaval no se lo coge. No, sí, cierto, yo lo conozco, es un video, pero le tira pedo a una chava trans, que es esta anti-enamorada. ¿Eh? Anti-enamorada es una chica trans, eso era un hombre y está operada y todo. Obviamente dicen que trae el badajo a la campana, si tocas pa' misa, vas desde dos cuadras se escucha. O sea, ella más grande. Sí, ella es más grande. ¿De qué hablas tú, cabrón? Pero, decíamos que, digo, con todo respeto al zumbido, si llega a ver este video, que le entraba de todo. Que a ver, oye, güey. ¿Sabes el que no sabe? Me estás diciendo, vampiro, que nunca te tocó que a la hora de la pasión volteas para abajo y dices, cabrón, te lo cambio. O sea, nunca te tocó un trans así, porque ya es que hay trans muy guapos. Claro. ¿Y qué hacías ahí?
Nada más viendo, pues ah, es como vas al buffet, hay mucha comida, pero a veces no quieres esto, pero es que eso. ¡Crash! Dijo, me di cuenta cuando en la tanga colgaban los dos huevos. Sí. Dijo, oh, estoy bien pitú, ya lo atravesé. Dijo, chingan, ¿por qué hay cuatro huevos? ¿Por qué hay cuatro huevos? No, hace 30 años aquí en Monterrey, una vez yo estaba en un antro y casi me caí, casi, casi. Pero no hay pedo, pues no tengo problemas, nada más. Pero no tú, es mi onda. ¿Tú supiste o...? No, sé, yo estaba como tratando de ligarme con esta persona, pensando, era una mujer muy guapa. Es que es el pedo, güey. Y luego, hola, es que me... Ah, bueno. Pero, dame unos tequilos si más cuenta, y déjame pensar. No, dame tres alcoholes más. Y no. Mira, si te das cuenta, ¿no? No. Mira, sé. Sí, no. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Cuando yo estaba chiquillo, trabajaba en un bar que se llamaba La Casa de Pancho Villa. ¿Ya aquí? Sí, aquí en Monterrey, unos 18, 19 años. ¿En el barrio? No, estaba por La Purísima. Antes de llegar a Venezuela Carranza, a unas cuadras del estatus. Ah, ¿te mamaste? Sí, sí, sí. Sí, llegué ahí con el general. ¿Pancho Villa? No, el que el maní movía las viejas. Ah, ok, del estatus. ¡Órale! ¡Hasta el jotito! Estaba enfrente. Estaba enfrente. ¿Unos masajes? Sí. Te decía el general, él es el que maneja y dice, hasta jotitos tengo, ¿quién quiere uno? Y yo, no, yo vengo con una chava. Bueno, ahí una vez me tocó un evento que era de, no recuerdo el día, perdónenme, toda la comunidad cubana que nos ve, pero toda la comunidad cubana que vive en Monterrey celebra el día de... ¿De Cuba? De la cachita. De la comida. No, la Virgen... del bistec. La Virgen de la Caridad, no te quiero decir mentiras. A ver si hay algún cubano que me corrija. Pero es un evento magno que yo no sabía que había tanta comunidad cubana en Monterrey hasta que fui a ese evento y me decían, y no somos todos, o sea, hay banda que no viene aquí, somos más de 5,000 personas. Wow. En aquel entonces, te estoy hablando de 2001, por ahí. ¿Músicos? No, gente normal que fue al evento. Okay. Entonces había música en vivo, había maní, era como muy así común, ¿no? El cucurucho de maní, como en la canción. Entonces es un evento muy chingón. Y había una muchacha que se robó las miradas de todo el personal de la casa de Pancho Villa. Y Meche, una compañera, saludos a Meche, si algún día llega a ver esto, que tocaba en un grupo que se llamaba Raizón Sabor, me dice, dile a tus amigos que ni hagan pedo, porque es vato. Y yo, ¿en serio? Sí. ¿La morenita chaparrita esa? Sí. Eso, hombre, sí. No te puedo creer. Dice, pues te estoy diciendo, no lo puedo creer, porque tú la veías, era una mujer, güey. O sea, cuerpazo, güey, y la cara muy bonita. Y yo, ¿me lo juras? ¿Qué es vato? Sí, te lo juro. ¡Ah, cabrón! Y ya empezó la plática entre la raza y todo. Yo pasé el chisme, obviamente, porque ya ve los meseros. No, está bueno, es que yo, nada más me dijeron que avisara que así está el pedo. ¿Es marciana? No es cierto. Y no es cierto. Y empezaba, ¿cuántas tequilas, no? Así como, ¿con cuántas cheves te vale madre, no? Y cada quien tenía su número, ¿verdad? Sí. ¿Tú cuántos tenías? Yo no tomo. Ay, me vale madre. Yo te cuento una y esa la digo ya casado. Esa la digo, espérame, ya casado. Estaba yo hace como un año, un amigo mío tiene un bar y me dijo, te invito al bar, ¿para qué vayas? Y le dije, bueno, le dije a mi señora, voy a ir a un bar, me voy a echar unos whiskitos. Yo estaba, y la verdad me puse poquito pedo. Nunca le tiré pedo a nadie ni nada, yo estaba con puros vatos. Pero ya eran como las 2, 3 de la mañana. Entonces yo ya me iba a ir y yo estaba en un sofá con una mesa de puros vatos y al lado de mí había una mesa con tres chicas y dos vatos. Entonces los vatos no eran muy agraciados físicamente, eran unos vatos así X, delgados, feones, ¿no? Pero feones, y las chicas estaban muy buenas las tres. La verdad, con todo respeto, muy buenas. Pero había una que llamaba la atención, pelo negro, boobies operada, cintura, culo grande. Obviamente, digo, con todo respeto a mi esposa, digo, ves el menú, obviamente estás a dieta, no puedes agarrar nada. Pero yo decía, primero sacaba yo como que contexto, le decía, no va de acuerdo la morra con el vato, pero empecé a decir, no, el vato debe tener billetes, ajá, es malandrín o no sé, o trae lana. Y volteé y veo la, analicé todo, me dio pedo, analicé todo. Veo la botella, bacacho, no whisky, no, dije, ah, cabrón. Le serán mis reyes. Serán mis reyes. Y luego los vatos bailaron de la verga, así, y luego... Se van unos al baño y regresan y así. Y en una, yo sentado con un amigo, yo andaba así, me enfiestado con mi happy acá. La chava bailando con el vato me hace así. Me hizo la de paso de torero, o sea, me agarra la...
Y yo dije, ah, cabrón. Perdóname, en lenguaje Leandro, ¿qué significa eso? Pues estaba hablando con el güey donde yo, él no me ve a mí, la chava me hace así en el brazo. ¿Y qué hiciste tú? No, yo. Pero lo sentiste muy pesado. No, 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 lo sentí muy terso, muy, muy bonito y todo. Tanto. Y luego de repente sigue bailando y de repente otra vez, y uñazo, gacho, así. Y luego de repente, sí, así, y yo de que le digo a un camarada, güey, me está tirando pedo la vieja, güey. Pero yo decía, pues a menos de que me haya reconocido, no sé, güey. Pero dijo, es la mole. Es la no sé si me reconoció. Te dijo, te la chupo. No, 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 amigo. Y luego la morra se va bailando con el vato y cuando me daba la espalda el vato, la morra de que se resolvía, pero muy guapa, o muy guapo el vato. En una se va el vato al baño. Como que no te creyó. Sí, no, en una se va al baño el vato y se queda, y yo sigo con mis camaradas y va y, ¿me puedo tomar foto contigo? Y yo, claro que sí, y me agarra, uñazo así, un chico que parecía así, yo así, ya, foto. Y me dice, ¿y qué estás haciendo? Y yo le digo, no, pues aquí con tus camaradas. Yo, mucho gusto acá, yo, gracias. Respeto. Respeto y todo. Y dice, pues, ¿y de aquí a dónde? Y yo, no, pues estoy aquí con mis camaradas, veo que, a ningún lado, yo esta mañana tengo que chequear. ¿Pero cómo era la voz? No, hablaba como morro, güey. Pero me tiraba todo el pedo. Y ¿sabes qué? También mi autoestima en Pene, ese momento también subió. Sí, dije yo, a la madre, pinche viejonón, loco. Así le dices a tu pito, autoestima. No, 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 autoestima de mí, güey. Dije, me está tirando el pedo. Y llega un camarada del antro y dice, no te quiero agüitar, güey. Y le dije, trae vato. No. Tiene SIDA. Bueno, sí lo trae, adentro. Sí, adentro. Dice, tiene SIDA, no. Qué pejo, es vato. Dice, es vato, está muy guapo y todo. Dice, pero es vato. Dice, y hay vatos que se lo han llevado y de esos vatos flacos, chiludo. Yo le dije, ¿quién soy? Nah, ¿quién soy yo para? No, pero a mí sí me pasó. 2022. A mí sí me pasó que yo me llevé algo. ¡Épale! Que era morado, güey. A ver. Cuéntanos. Llegamos al hotel. Sí, yo agarré una vieja en un antro, llegamos al hotel, terminamos. Antes de que estuvieras casado. Sí, antes. No, y después también. Hola, güey. No te llegas el momento que te. Oye, terminamos lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Pues ahí, el coito. El coito. Y la vieja estaba agarrándome, güey. Ya tenía un chingo, güey. Y volteé y dije, no mames, esta lleva 40 minutos agarrándome los huevos. Qué agradable. Y dije, me va a depilar, cabrón. Uh-huh. Y le dije, mamacita, ¿por qué? Ya llevas 40 minutos agarrándome los huevos. Dijo, no, es que extraño mucho los míos. ¡Cuéntanos! Es que sí es terapéutico, mujeres. A mí me da mucha pena por ustedes. Decía el maestro Polo Polo, no sé si se acuerdan. Decía el maestro Polo Polo que deberían de hacerlo las mujeres por terapia. Con el voltear con la pareja y una pequeña acariciada de huevos. Tocar guitarra. Y le voy a decir por qué. Porque como hombres es terapéutico. Estás viendo la tele o algo de repente. Sí, pero como estas bolas chinas que son para el estrés. ¿Para el estrés? Como así, los gatos. Tal cual. Así con. No, a veces nada más la cambias de lado, ¿no? A veces haces el remolino y luego le sueltas. O el joystick. El joystick más de plac, 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 plac. ¿Y nunca te ha pasado que te agarran? ¿Tienes tú, Yami? ¿Nunca te ha pasado? Se acordó. Okay. Que te lo agarran, que te agarran los huevos y el derecho te lo cambian al izquierdo, el izquierdo al derecho. Ay, no, se puede. Sí se puede. Ay, no le. Es una concentración, ¿no? Sí se puede. No te voy a mentir, duele. A ver. Ya, ¿cómo no está viejo? Oye, pero tiene que hacer mucho calor. Tiene que hacer mucho calor. Si no, no se puede. Ya cuando está viejo, se te mojan con la taza del baño. No, a veces hasta se te jala, güey, cuando le bajan. No, no, eso es de que te hacen así la de la oruga, la. ¿Nunca te han hecho la de la moneda? Que te la pones aquí, lo traga. Qué bonito. O de que te hacen pic. Pin, pin, pic. Así. Te pican así los huevos. ¿Por? No mames. ¿Los huevillos? Lo pasaba chiquillo. ¿Nunca te hicieron el murciélago? ¡Oh, no! La Torre Eiffel. No, ¿Nunca te agarraron? ¿Nunca te agarraron con el zipper del pantalón? No, gracias a Dios. No, yo solito. Wey. Hijo de su, duele de amar. Yo me agarré el zipper, así, me agarré los huevos con el zipper del pantalón, pero de un camarada. Yo me los agarré, pero con el de la chamarra. No, y era así de ese. No, pero ¿qué? Tío vampiro. Yo me los agarré con el sleeping bag. O sea, no. ¿Qué nos puede contar a ustedes? ¿Alguna vez tiene una patada en los huevos luchando? ¿Mande? Sí, te pegaron en los ¿Te huevos. Te pegaron una patada en los huevos. Un foul. Sí. Que no fue, que fue adrede. Yeah.
Varios. ¿Varios? O sea, eres estéril, es lo que me estás diciendo. A veces hay pleitos y cosas pasan. Okay. Oye, ¿es bueno tener relaciones antes de luchar o no es bueno? ¿Con el compañero? No, digo que estás en el... Sí, con el compañero creo que es estás en el hotel, está una morrita y luego te vas a la coliseo. Pero con el octagón. Por la coliseo, hijo. Que chingue su madre, octagón. También. No sé, nunca fui mi... Yo siempre cuando yo iba a pelear. Neta. Yo ahorita ya no sé ni cómo contestar esto nunca. Yo le quiero hacer una pregunta. Como yo no tenía mujeres... No. Cuando yo estaba en mi... ¿Hombres? Ni eso. Nada más estaba enfocado en el deporte. Comportando. Una gallina. De hecho, hay varios luchadores... Amárrale las patitas de la... No, es que te dañan bien feo. No, Franco. Sí, ya, afuera de cámara ya no, sé que eres... No, las gallinas están con madre, hijos, las gallinas. Se coge a un burro y unos pollitos en su rancho. No te puedo decir que todavía... No. Yo. Pero sí, güey. ¿Polo? No. No. Silvio Rodríguez. No, de la lucha. Ludwig van Beethoven. No. ¿Y cómo sí, feliz? Hay enfermedad. John Stockton. Bueno, sí. Oye, ¿quién es tu el mejor luchador para ti? Que no seas tú. Que no seas tú. Porque mejor... este es Dinamón, güey, va a decir vampiro. ¿Quién es el mejor luchador? ¿Como el mejor o mejor? ¿Como mejor. Exitoso? Exitoso. Yo me refiero a mejor. Para mí. Y es, tal vez eso va a sorprender mucha gente, pero para mí es Latin Lover. Y le voy a contar por qué. Porque unas nalgotas que tiene. Sí, porque es nalgotas que tiene. Sí empezó desde abajo y logró un enorme éxito en la lucha libre. Salió de la lucha libre porque quisiera ser más en el arte. Salió un conductor de televisión, ¿qué no? Televisión, ¿sale películas? ¿Salió películas, pero novelas? ¿No es de tu época de lucha? Sí. Es tu camote, ¿no son amigos? No, es... Lo quiero agradecer a él, como te voy a agradecer a ti hoy en este programa. Él nunca se olvidó nuestra amistad como amigos. Okay. Porque cuando yo era el vampiro, él estaba iniciando. Yo lo ayudé. Okay. Ahorita, por mi enfermedad y mis lesiones, ya estoy afuera de la lucha libre, pero quiero entrar. Él, ya hace 3 semanas aquí en Monterrey, en Triple Manía, él... casi fue como obligando AAA, si ustedes quieren Latin Lover, Vampiro va conmigo. Entonces, él hizo este sacrificio por mí, habló por mí, y en la lucha fui una presentación por él y rompió un muslo y ya no puedo ni caminar. Pero gracias a Latin Lover, ya estoy en la lucha libre de nuevo. Entonces, mis respetos. Para mí, ese es un hombre y una... Saludos al buen Latin Lover. Y que, con todo respeto, qué buenas nalgas tiene Latin Lover. ¿Sabes? También. No tiene nada malo de decirlo. No. El calzoncito se le... Tenía mejores nalgas que Maribel Guardia, güey. O sea, así cuando salían en Se Vale, ¿no te acuerdas que tenían un programa? ¿Cómo se llamaba Se Vale? Tenían un programa donde salía... No, Sabadazo. No, era Sabadazo. Eran el que aventaban confeti. Muévete. ¿A dónde? Ah, así se llamaba. Okay. Muévete, pero para abajo. No, así le decía Latin. Y era Latin Lover y se veía más nalgón que Maribel Guardia. No, el Se Vale era cuando alguien se accidentaba, metían música. De que... Maribel Guardia era nalgona, ¿eh? Sí, bueno, sí, tiene su nalguita. Yo me acuerdo que me gustó, ¿no? No, pero se ve muy bien. Era un venadito. ¿Cómo? Okay. Delgadito. Okay, un venadito. Cuando levanta la colita. Yo ¿has visto los venaditos recién nacidos cuando levantan? Yo sí tengo una cosa. Si llego... Voy a buscar uno. Si llego a viejo, si llego a viejo, yo sí me guardo. No digas si llego. Cuando llegue cuando a viejo. Cuando llegue a viejo, sí me guardo. Porque ahorita, lo que, por ejemplo, con todo respeto, lo que hacen con doña Silvia Pinal. Sí, se mamaron. Que la sacan. Sí, se mamaron. Ya la señora sí está muy grande y la sacan todavía así... Pero dicen que Maribel Guardia sin maquillaje se ve bien. Pero, güey, está enterita, güey. Pero Camila habla. Tú ves a la señora, con todo respeto que me merece la señora Silvia Pinal, la ves ahorita, sí, te lo juro, así son. Pero tiene como 90 años la señora. Sí, y todavía dices tú, esa es la cara que pongo cuando tomo perlas negras. Vodka. Vodka. Mira, a ver, Silvia Pinal. Oye, yo tengo una pregunta a todos. 90 años. Ajá. 90. ¿Puedo? Es cambiando tantito el tema, pero... Sí, no hay pedo. Tú dijiste algo al principio del programa. No, pues hablo de Silvia Pinal si quieres. Pues yo te puedo. No te creas. Yo te puedo contar historias. Vampiro, ¿de Silvia Pinal? No, de esta familia. Primero, la pregunta que ibas a hacer. Tú dijiste algo al principio. ¿Te cogiste a Alejandra Guzmán? Al chile. ¡No mames! Con puntería. Este güey. No. Sí, que dice, sabe María, dame puntería. ¿Eh?
Dale, 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 dale. La pregunta, la pregunta. Me siento en el pastel. Me metiste un pedo. No pasa nada. Muéstrele este nombre que alguien me está viendo ahorita. Ah, ok. Yeah. Manuel Wagner. No. Yeah. Oh. Entonces, no mencionamos estos nombres. Claro que no. Hola, Stephanie. Sí, le vale ver. No. A ver, tú regañaste, estaba escuchando tu plática. A veces en la lucha libre, si alguien va más largo de su tiempo, porque a veces por televisión está medido, hay pedos detrás. Ok. En la comedia, como yo estoy tratando de aprender, ¿cómo es eso cuando hay 5 o 6 en una noche? ¿Cómo lo manejas para eso? Para mí es muy penado pasarte de tu tiempo. Se me hace una falta de respeto. Al compañero que sigue. O sea, si somos 2-4 y a cada uno nos dan media hora, porque es un show de 2 horas, va. Y yo de puros huevotes me aviento 45 minutos, ya se las estoy cagando a ustedes. Digo, te puedes pasar 2 o 3 minutos. Y se me hace como, va, ok, 2, 3 minutos. Pero ya 5 ya se me hace que estás mamando. Sí. O sea, ok, sí. Ahora... Wow, ok, eso es para mí es fenomenal esta información, porque quiero saber cómo es la política. Y si alguien hace eso a propósito, ¿lo dejas de trabajar con él, lo regañas, lo rompes la madre? ¿Cómo es eso? Yo nunca más voy a trabajar con esa persona. ¿No vuelves? Nunca más. Ok, ¿tú? Sí, o sea, tampoco, pero sí lo que hago, bueno, yo que le abro los shows a Franco, me dice, yo le digo, dime 2 minutos antes para yo irme... Preparar el remate. Preparar el remate y terminar a los 15. Pero sí me ha pasado raza de que... Me ha pasado a los dos, raza de que, ay, mole, quiero ver ahorita su show. Ok, güey, es que hacen 1 minuto y se supone que traían 10. Y se culean. O sea, de que, ¿cómo están? Bien. Oigan, ¿qué pedo con el calor? Con ustedes, Iván, Fema, Lago. Y yo, a ver, ¿qué pedo? Y vatos que sí, de que, güey, ya se pasó, güey. Y no voltean, pero como que a veces te responden, estaba la gente bien prendida. Sí, güey. Ahora, sí, pero, o sea, te va un ejemplo evento, rápido, ¿va? De los dos lados. Sí, sí. En una ocasión en Houston, que nos vemos por allá 6 y 7 de agosto, en el Arena Theater, me llevan a un compañero, oye, mira, él es comediante, puede hacer 10 minutos. Y yo hablé con el equipo, a ver, o sea, tenemos tanto tiempo y si nos pasamos nos multan. Entonces, como tu servidor ya trae como más o menos medido cuánto se va a tardar, les digo, tenemos esto de tiempo para abrir. Si yo le digo, Iván, tienes 15 minutos, y luego Iván me dice, yo traigo a Poncho, ¿le puedo dar 5 minutos? Pero yo digo, pues sí, nada más tú haz 10, o sea, para no pasarnos de tiempo. Sí, se reduce de todo. Ajá, exacto, así la vamos cortando todos. Y este muchacho hizo mucho menos de lo que le pedimos. O sea, habíamos acordado 10 minutos y el vato hizo 4. Y, o sea, ahí no te molestas porque dices, bueno, pues se puso nervioso, o a lo mejor vio que no le estaba yendo chido y dijo, mejor ahí muere para no bombear. Pero dices tú, avisa, hijo de puta, porque ahí sí me agarró cagando, güey, literal. O sea, yo dije, ¿cuánto le falta al morro? Tanto, pues deja, voy al baño. Y estoy en el baño y escucho, bueno, los dejo con el show de Frank. Y yo, chingada, no es cierto. Me la caca, o sea, la mitad. Sí, no, o sea, la tuve que regresar, güey. Que la verga. Sí, y caso contrario. Como tortuga. Sí, pasó una vez en, creo que fue en Sabinas, Hidalgo, que al vato le dijimos 15 minutos y se aventó 45. ¡A la verga! Sí. Y no había manera de pararlo. Le hacíamos señas de que, güey, ya, güey. Pues y no volteaba, de cuenta que acá estaban diciéndole, ya, el vato. Yo digo que sí se dio cuenta, güey. O sea, ¿quién hace show así todo el rato viendo para este lado del público? Y luego y le dicen, ya, dice, bueno. Bueno, pues ya para despedirme, digo, no, cabrón. O sea, y se aventó otros 5 o 6 minutos. O sea, digo, si ya la cagaste, ya bájate, chingada tu madre. Por respeto a los demás. A mí me pasó en la Casa Oscar Burgos de Guadalajara. Ok. A ver. Con un comediante de Guadalajara. Íbamos el señor Armando. Armando Show. Armando Show. Saludos al maestro. Un servidor y él iba a abrir el show. Ok. Entonces le habíamos dicho, tú vas a hacer 10 minutos. Porque no, también está recortado el tiempo. Sí. Y los horarios y municipio y todo ese pedo. No te multan, es una lana. Entonces le hacíamos señas y no se bajaba. Y estábamos bien desesperados. Dijo, hijo de tu pinche madre. Iba a hacer 10 y se aventó 35 minutos. Entonces, cuando subo yo, entonces tienes que, pues, rapidito, güey. Sí. Y luego, no, creo que subió Armando y lo subí yo. Entonces, rapidito todo, güey. Y quieras o no, estás pensando en qué aviento, qué sí, digo, caga, qué, sí. qué.
Es doble trabajo, güey. Sí. A la verga. Pero no hay manera de persona manejando el sonido o lo que sea, tiene una luz o hay. No sí, hay, sí es, hay. Y si el güey no se baja, no pagas el micrófono o cosas así. Yo nunca he visto que le apagan el micrófono a alguien. Yo sí pensé hacerlo en Guadalajara. Bueno, la peor que he visto fue un unicornio. Creo que fue el campeón, güey. Ya ves que ese güey es un grosero hijo de puta. ¿Se llama? Así le dicen. ¿Hijo de puta? ¿Grosero? Ah, sí, las dos, sí. Pero le hicieron señas al comediante de que, güey, ya, ya. Y se pasó cinco más. Y le decían, ya. Le mandaron una servilleta. Es que en unicornio es muy de que síguele o ya bájate. Bájate, sí. Y el vato la leyó y siguió. Y se para el mesero en el unicornio uno, que está la gente ahí un ladito, güey. Y se para enfrente. ¡Que ya te bajes a chingar a tu madre! Entonces la gente, ja, ja, ja. Y el vato después hizo el ofendido. Pero le decían, güey, no mames, o sea, te pasaste 15, no sé, mamón. Yo cuando era mesero en el 4, había un comediante que nos cagaba, Jaguar. Bien. Holiday Inn, Jaguar. Sí. Jaguar You, sí. Había un comediante que nos cagaba, güey, y nos poníamos en una zona atrás que no se veía y le decíamos, ¡buuu! ¡Buuu! ¿Sigue jalando ese comediante? Sí. Sí, de hecho, eres dueño de un bar. ¿No? Wow. Oye, a mí me tocó una vez que nos contrataron para el Río 70 y habría un comediante que era stand-up y en medio había una comediante mujer y un comediante hombre, no voy a decir sus nombres, pero que traen banda, grupo. Y cerrábamos los Manriques, okay. Que éramos los estelares. Creo que ya sé quiénes eran. Oye, ¿banda y grupo? El primer grupo, o sea, que traen baterista, músicos. Músicos. Yeah. Oye... Pues la chava que cantaba, bata, yo no soy esa mujer, la verga. No soy una señora. Y la que sigue es un vato, es muy bueno, pero trae banda y que teclado y todo. Y yo acá, vete a la verga. Y la raza, me escribía raza, güey, ¿cuándo salen ustedes, güey? Y yo, ya, pues después de este pues vato. Mañana. Y escuchaba al vato, pues nos vamos. Y antes de despedirnos, en la batería, Rogelio. Y era mi tía, Mari. Y yo, hijo de tu madre, le otro, pum. Na, na, na. Y así de que. Bueno, dominando un balón, ¿verdad? Con los hombros. Sí, lo. ¡Gracias! Salimos yo y el moro. No traemos grupo, pero gracias a este hijo de su puta madre que nos da la. Y el empresario de que. Güey, hicimos. Era una hora cada quien, hicimos Morocco y yo 35 minutos y daba todo el empresario. Oye, ¿no crees que me puedas cobrar menos porque hicimos? Le dije, güey, yo vine a hacer la hora. Si este güey se tragó desde. La verga, güey. Cóbraselo a él. Pero. Lléveme contigo la siguiente vez que vas. Sí, es que sabes qué siento. Que bajarlo a vergas, ¿no? Bájalo, vampiro. Yo lo bajo. Siento que los chavos que abren, como no tienen otra oportunidad de abrir otro show, güey, uh-huh. O que están buscando esa oportunidad, se quieren comer al público. Sí. Y yo siento que es más chido así como que aviéntalo lo chido, deja a la gente picada y ya después que te vuelvan a ver. No, y digo, si tienes pocas oportunidades y te dan una y te pasas de tiempo. Por eso tienes pocas oportunidades. Sí. Entonces, por eso. Ya no vas a tener otra. Un consejo. Tengo mi primer show. Ok. Bueno, no ¿de tanto, comedia? No tanto el show. ¿Con no, tu madre? ¿Qué vas a hacer? No sé. Algo chingón. Bien. ¿Quién te está coachando? Macario, ¿verdad? Sí, Macario. Bien. A ver. Consejo por algo nuevo. Que para mostrar respeto y ganar mi lugar, yo supongo es... Como en todo, ¿no? Lo tienes que ir paso por paso. ¿Qué es un consejo para mí? Un consejo es cuando alguien te dice algo que puedes hacer. Ajá. No, pero que no, le... ¡No, güey! Que le significa. Le ayudo con la traducción. Es la por que favor. No, yo lo que aprendí, no sé si sea cierto, tú eres el máster. Gracias, viejo. Que primero es romper el hielo. Sí, porque, bueno, depende de qué tan pegado está en la bolsa. Que se rían. Que la gente. No, con el público, sí, con la gente. Sí. Lo primero es romper el hielo para que te pongan a atención. Porque si entras y subes con la rutina que traes, puede ver que la gente no te está poniendo atención. No, recortas tu rutina y agarras lo mejorcito. Mm. Yo te digo una cosa, y se lo digo a mi compadre que lo quiero mucho. El abrir a Franco, digo, ya tengo mucho tiempo viendo el show en Estados Unidos, a pendeja. ¿Por qué? Porque la gente, no, sí. Todos los días me pero yo por lo veo antipático. Por antipático. Yo todo lo veo, porque la gente que va a ver a Franco, va a ver a Franco. Claro. Otra, ya va dispuesta a reírse y todo, entonces no es tu público, pero es un público muy bonito. Y lo puedes hacer tuyo. Y lo puedes hacer tuyo, pero digo, yo he visto, no digo nombres, compañeros, que te subes
Y luego, luego se ríen porque la gente es muy, muy buen pedo. No es un público, no es como si vas a un público que la gente conoce, merequetengo. No, en los eventos privados es donde... evento privado. Entonces, te puedes imaginar cosas que todavía no son. O sea, de que, digo, güey, sí, púmelo, güey. Qué bueno. Te bajas a esas 10 minutos y dices, güey, es el público de Franco Escamilla, cabrón. O sea, el público va a ir a ver a Franco, está bien verga ese público, es un público chingón. Digo, obviamente también te exigen. Pero a veces uno como comediante dices, no, hombre, soy la verga, güey. Bueno, y he escuchado de jamás alguien que lo haya hecho en mi show, a menos que lo haya dicho, no escuché, ¿verdad? Pero a mí me tocó escuchar a un compañero que lo invitan a abrir un show, le fue bien, porque como tú lo has dicho, la gente ya va a ver un show de comedia, van de buenas, van a ver a la persona. Predispuesta. Exacto, sí, y a veces, en los teatros, no hay distracciones. O sea, la gente está sentada viendo para adelante. Viendo. No es como en un bar que a lo mejor estás así como tú, medio de lado, y la persona tiene que hacer esto otro para verte. Está pisteando. No, y aparte las sillas incómodas. O el mesero está pasando mientras sirve las bebidas. O sea, en un teatro esas distracciones no existen. Entonces este compañero la rompe, ¿no? En sus 10 minutos, o sea, la rompió. Lo hizo muy bien. Y a mí se me hizo una mamada que después dijera, al chile yo siento que me fue mejor que a este cabrón, güey. Sí, o sea, hay güeyes que tienen dudas de decir. Si no, lo dijo. ¿Qué dices tú? Ay, cabrón, yo te lo juro que así como, híjole, me están hablando por teléfono. Sí. O sea, mejor me salí el camerino porque dices, esta banda está pirada. No, güey, y es lo que les pasa. Yo digo. ¿Y ya me salí del hueco? No. Pero que te digo, te avientas, abres 10 minutos a un buen comediante y luego vas a un privadito en Allende, Nuevo León, con 50 sombrerudos. Y haces 6 y recibes un rozón con una Glock en la rodilla. Entonces, ahí te dicen, güey, esto es lo que eres. O sea, no te sientas la verga. Sí, claro. O sea, yo siempre le he dicho mucha raza, no te sientas la verga si no has pasado por un privado incómodo, en un rancho con gente que nadie te conoce, o un empresarial que nadie te conoce. O que no quieren ver un show de comedia. O que no quieren ver un show, o que no te has subido al merequetengue con la licuadora, a las 9:30 y que todos están gritando. Dije, si ya pasaste por esa y la pudiste librar, pues ya que vengan los vergacitos chidos o abrir un show que ya, o sea, pues... Oye, pero ¿nunca te pasó, Franco, o a ti, Mole, que en diciembre que tienes varios eventos en un día y que en uno la revientas bien cabrón y llegas a otro y en la madre nada, güey? Sí. Y dices tú, no mames, o sea, del cielo te vas al infierno, está güey. Está bien verga eso, güey. Está bien bonito. Te pone unas cachetadas, la lucha. Sí, la lucha de... Lucha ah, mire, la otra te vuelas y mascarita sagrada no te agarró y valiste verga. No, pero sí pasa. Pero ahí te das cuenta que no es la gata, ¿no? Sí, era... A ver, nomás antes de... A ver, tiempo. Primero que nos... Mi hermano, perdóname. ¿Qué onda con del guayabo, platícanos qué vamos a comer hoy. A huevo, hoy vamos a comer quesavirrias. ¿Eh? Quesavirrias. Te pasaste de verga, güey. Con un consomé, el consomé trae sorpresa en la parte de abajo, le van a revolver y traen todo. Esa risa no me dio confianza. Quesavirrias. ¿Eso es un consomé de qué? Es el consomé de la birria. Es que no sé qué es la birria. La birria es como si fuera una barbacoa. Ah, ok. Es una preparación de barbacoa. Haz de cuenta que la compadre. Hacen en el consomé. Y el chiste es que chopen el taquito en tienes el consomé. Tienes que hacer esto. Que lo chopen. Esto lo chopen. Así. Te lo chopen todo. ¿Qué hijo de puta? Mira, cucharitas. Yo lo único que he chopeado son las galletas María. Ah, yo no. Oh, no pido, si eres vegano, valiste más. No, vale, obviamente. ¿Eres vegano? Sí. Pero ahorita no. Pero esto es lo que estamos hablando. Es igual cuando yo abrí los conciertos del Tri. El público no va a verte, cabrón. Ok. El público del Tri va a ver el Tri. Es igual que tú. La gente va a verte. Era Franco, man. Y el güey que se hace con las chaquetas mentales de que, güey. Maté, güey. Cabrón, güey. Si esa misma gente, esos 5,000 personas te van a ver al otro día a ti, pues sí, güey, pero no te van a ir a ver. ¿Qué es el show más tarde que han hecho? ¿Qué has hecho tú? 3 de la mañana en San Pedro para unos morros bien fresas, bien pedos. ¿Cómo te fue? Empecé bien. O sea, bien metidos, risa y risa. Pero de repente... Y esto, espero que ustedes no lo hagan, señores. Nunca he entendido por qué la gente hace eso, güey. Que está un comediante contando un monólogo y dice, tengo un amigo que se llama Iván, la Mole, que tiene barba y le gusta mucho la cheve.
Y entre ese grupo de amigos hay un cabrón que le gusta mucho la cheve, que se llama Roberto, y voltean: ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Eres tú, güey! ¡Así es este vato, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Le mama la...! Dices tú, cállate el hocico, güey. Cállate el hocico. Todos tus amigos ya saben que Roberto toma, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se juntan con Roberto. Y pasa muy seguido, no sé si sea exclusivo de los morros fresas o de los guanabí fresas, pero pasa, güey, que dices, está una vieja que le encantaba la reata, güey. ¡Imelda! ¡Imelda! Y dices tú, güey, cállate el hocico, güey. A lo mejor nadie sabía que Imelda era, ¿no? ¿Qué alegría? ¿Has visto eso mucho? No, y la Imelda voltea esto, voy a hacer. Imelda. Sí, güey, así está ya, güey, me parece. Qué rico. Todo chopeado. El show más chopeado. Tarde, yo luché también una vez a las 3 de la mañana. No, mami, la gente ya pedísima. No, con una vieja, ¿no? Era un, era un festival de rock y la lucha era con, ¿cómo se dice? Flashlights, lamparitas. ¿Sí? En un pinche bosque, pero con lámparas. La verga, mucho fiestas. Y todo el mundo bien happy, peyote y todo. Menos yo. Oh, wey. Pero sí, tú sabes muy bien que en esto, lo que ustedes hacen y lo que hago. Qué bonito. Va, hacer, qué madre de chico me di, güey. Está de no mames. ¿Te comiste así? Me quemé bien duro, güey. Pero está bien buena, güey. Ajá, fui muy valiente, güey, porque tenía todas las ganas de salir hacia afuera. Pero no iba acá a estar a pendeja. La cubeta de Valero, güey. Pero ahorita me aguanto. Pero están muy buenas. Yo una vez, el show más tarde que me metí, 5 de la mañana, llegué hasta el culo a la casa y no me miras el show que hice con mi vieja. No, show de culo. Ah, Dices, ¿por qué si ya no la rebané ni madre? Ya no la rebané y me corrían y llevó a la policía. Oye, no, yo una vez también me tocó. Todo culo ya soplándole. Sí. Me tocó que que fue en diciembre y ya es que de repente traes el hambre, no, de repente siempre, traes hambre. Y me salieron varios eventos y un vato, ¿qué onda, compadre? ¿En inglés cómo dice eso? Es. Algo. El vato, me habla un vato y eran, el último show era de 11 a 12 y un vato, ¿qué onda, compadre? Si caen aquí a una pachanguita, a la 1 de la mañana los quiero. ¿Estás bien? Sí, es vape. Es que tenemos un pedo de moscos, sí. Entonces el señor está fumigando. Total, se la estaban cogiendo entre dos. No. Bora, cabrón. Este güey. ¿Todo bien? Guárdala, bueno. Guárdala. Total, llegué a las 2 con el Morocco, güey. No mames, ya 2 de la mañana y los vatos andan hasta la verga. Y ya. Que Morocco a las 2 ya está dormido. Sí, ¿no? Morocco ya de qué, güey. O sea, de que le di el micrófono y nomás el otro se quedó dormido y yo nomás le decía así. Y yo qué me pedo, me metí al dedo. De la verga, güey. De la verga el show, pero me dieron como 1,500 pesos más. ¿Nunca fueron a hacer show a Sedeco? ¿Para los reos? Ajá. No. Yo siempre he querido. Una vez fui, güey, yo. Y terminó el show. Cada güey, yo, cada según bien simpático la madre. Se van con cuidado a sus casas. No mames. Cuando la aventé de Julieta, dije, qué mamada acabo de ser, güey. Yo quiero dar show para gente que está en la cárcel y decirles que esta pandemia ya estaba yo desesperado, güey. Llevaba 2 semanas sin salir de mi casa. No tienen idea lo de la chingada que es eso, güey. Lo que estar en el encierro. Sí, güey, no. Y luego, no, qué mal pedo ser ustedes, güey. O sea. Sí, no, y llevo y luego, 40 años aquí. Y me mudo a vivir a Italia. O sea, porque... ¿Querías agua? Gracias, canal. Está de su puta madre. Te picó, mijito. Pues no, que el vampiro. No, que la sangre. No, mis huevos. Mis huevos sangre. Pues ven, chico. No, chupaba sangre. Yo soy de agua, chinga su madre. Felicidades al guayabo. Qué buena quesavirria, ¿eh? A mí me maman las quesavirrias, que ya nunca la habías probado. ¿No eran unas bolitas con queso? No, esas son las quesapapas. Lo que te voy a decir es que ya se ha modificado mucho, porque mira, ahorita este es el consomé con la carne. Le pusieron nurus. ¿Mm? ¿Nurus? Ah, ya. Pero yo ya sabía, hay gente pero, que no, le pone elote, güey, al queso. No sé si estoy equivocado, la birria era de sangre, ¿no? No, esa es la fritada. Ah. Bueno, por ahí andaba. Un día entrevisté a un grupo de rock.
que era, iba empezando. Está muy rico el caldito, ¿eh? Y me dicen, oiga, vénganse, aquí va a haber fritada. Y yo dije, con madre, pinche fritada de cabrito, con tortillitas. Y tú llegué y eran puros fritos, ya lo ves. Bueno, hay parecido, güey. Puros doritos. Yo llegué y dijeron, está la fritada. Dijeron, no, pitadas, se sacaron todas las riatas. Pues órale. Vas, comediante. Agárrese de ahí. Qué rico está el caldito, ¿eh? Ya lo dijo. Sí, saludos para Ana Escobosa. Mole, mándame un saludo, me encantan. Hola, Diana Escobosa. Eddie Domínguez. Franco, ya tengo mis boletos para ALB Fest. El de Las Vegas, no piensen mal. Saludos, Franco y Mole, desde Reynosa, Tamaulipas, Eric Guajardo. Ojalá que usen los abridores de turbochela que le regalé a McAllen. Se pasó, pendejo. Sí, cierto, aquí están. Chucho, chingada, se fue a dormir. Bueno, acá tenemos, un muchacho nos regaló unas madres para abrir cervezas, para no cortarnos en las turbochelas. Miguel Ruiz, muchas gracias. Un beso en la cola para Franco. Gracias, Joel Reyes. Ya me suscribí, nos vemos en Ciudad de México, Carlos Núñez. Que me mande saludos, la risa más sexy, Rachel, dice Omar Payares. Rachel, que mande saludos. Hola, Omar. Ahí está. Franco, ¿puede mandarnos saludos? Es el primer amos de mi hija, la prietita. ¡Hijo de puta! Nació una nueva niña, Samari Rangel. Saludos, Tommy Rangel, y a tu niña, Samari, de parte de Franco y Mole. Héctor Orona. Franco, es un honor estar aquí. Manda un saludo para Esme y Astrid, que ya están logrando sus metas. Felicidades a Esme y Astrid, que ya por fin pudieron abrir su OnlyFans. Franco, habrá bohemia hoy. Por favor, mándale un saludo a mi novia, Fide, y los primeros 9.99 son cooperacha para turbochela de la Mole. Mole no puede tomar alcohol porque está tomando medicamento, pero Poncho Treviño se ofreció a tomar todas las turbochelas de todos. Juan Durán, saludos, Franco. Soy el que te regaló la primera Cruz Azul en San Antonio. Te mamaste, perro. Te mamaste, güey. Espero que te haya gustado. Tagaste otro en la publicación. Ah, perdón. Te mamaste. Pues es que soy pendejo, güey. Gracias, amigo. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me dije? Oye, aquí con el aguacatito, güey, también tiene... No, güey. Es que pinche guayabo, güey. O sea, le pegan mucho a la mamada, pero qué rico es, güey. O sea. Sí, la verdad, eso sí es cierto. No, pero qué bueno pegarle a la mamada y ser rico. Imagínate que le pegues a la mamada y que te des de comer de la verga, pues. Sí. Sí, porque si te fijas, sí. Sigue siendo como que. Ah, le pone, güey. Una pizquita de nada, güey. Dices tú, ¿es pa' qué, güey? Pero o sea, chido, güey. O sea, bien verga, güey. Sí. Bueno, no han probado. Te aliviana y no andas crudo. No, qué rico. Qué rico. La verdad, sí se ha pasado de verga con los taquitos y el consomé. Está bien rico, aunque. Díganle como quiera, mi compadre, como es vegano. ¿Nomás te chingaste un taquito? Sí. ¿Por qué picó? Se picó, no, mijo. ¿No quieres algunas selgas o...? ¿Con qué? ¿Te pedimos una arúgula? ¿Te pedimos arúgula? ¿A poco no arúgula? Es como una isla bien cara. Sí, de que, güey, soy jugador del Barça y me compré arúgula. Sí, fuimos de vacaciones a arúgula. O de que, oye, compré México contra arúgula. Ya ves que esos equipos que jugaban... Aruba. En el 93 siempre jugaban, sí, contra arúgula. Sí, que les metí 8 goles. No, estamos entrenando. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre birria y barbacoa? Que esto viene con caldo. No, mami. La birria es de chivo, ¿no? Pero puede ser de res. Pero también la barbacoa de chivo. Oye, ¿la birria es de San Luis o dónde es? De Guadalajara. Fíjate, en Michoacán te juran que es de allá. ¿De cómo? ¿De qué parte? ¿La Piedad? Creo que sí decían que la birria era de la Piedad de Michoacán. ¿Sí? Según ellos, ¿verdad? Pero también hay gente de Jalisco que te dice, aquí nació la birria. Entonces, pues no sabemos. Está como la gente de Zacatecas, dicen que la banda es de Zacatecas, no de Mazatlán. ¿Por? Así me dijeron. En Jerez. Bueno. Ahí empezó. Ahí empezó. Yo te voy a decir por qué no creo. Porque ya hace muchos, muchos años, antes de que se pusiera de moda la banda, en Sinaloa ya se escuchaba eso. Y bueno, a lo mejor él me corrija, pero yo sí pensaba que era del Pacífico. Mazatlán. Ajá, de Sinaloa, de Culiacán o de Mazatlán, güey. Sí, de hecho, antes la banda en Sinaloa o en Mazatlán no había cantantes. ¿Ah, no? Era pura música, puro trompeta. Música de viento. De viento. Ok. Y de los primeros que cantaron fue Julio Preciado, que fue del primer... ¿El que se equivocó en el himno? Sí, gente, güey, toda la carrera. Toda la vida, güey. Saludos, Coque Muñiz. ¿Tú crees que si te invitan a cantar el himno te pongan nervioso Sánchez y se te olvide la letra? Te voy a decir algo, güey. Oh. Si a mí me invitaran a cantar el himno a un partido de lo que sea, lo ensayaría como madafaka y ese día llevo mi partitura, güey. Yo lo conozco. A huevos. ¿Te has fijado que hay un chingo que cantan el himno y se han equivocado casi todos, güey? Yo no creo que sean nervios, porque los que se han equivocado no es como que son cantantes nuevos, güey. O sea, si fuera un morrito que va empezando y se le gana el nervio. Pero son artistas que son monstruos, con una trayectoria enorme.
no se acuerdan de la letra porque nunca se la aprendieron. No, porque somos ojetes, güey. ¿Quién cantaba el himno el lunes en la mañana? No querías cantarlo, güey. Somos malos mexicanos. Sí, y nadie lo cantábamos. O sea, porque los gringos se saben el himno nacional de que hasta lo cambien de... ¿Tú no cantaste? ¿No cantaste, mole? ¿Estuviste en secundaria técnica? No, estuve en secundaria normal, pero sí. No, en la secundaria técnica había un himno. Escuela secundaria técnica. Sí, güey. Semillero de corazón. Y no sé qué pedo. No era reclusorio. Nuestros alumnos se embarazan primero o te asaltan en un camión. Sí, sí lo conozco. Sí. Vamos a salir en 2 años. Te coges a la maestra de inglés. Por lo regular, la maestra de inglés siempre estaba bien buena. Sí. Qué bonito. Tienes toda la razón, las maestras de inglés estaban buenas. ¿Por qué será? Porque pues son maestras de inglés. Porque con todo respeto a las maestras de matemáticas, pero yo nunca he visto una que digas nice. O la de biología que digas puta, qué bueno. No, las de matemáticas siempre eran bien viejitas, bien culeras. Joder, güey. Me imagino. Y las de química, las de física. Y el maestro de educación física siempre era gordo. ¿Era gordo? Y mirón. La maestra de química ya estaba viejona, tenía buenos cachos y decía, pero todos comentaban que la había dejado el marido, una morra de 20 años, y el marido se había ido a Acapulco. Y la vieja estaba de traje sastre y carro bueno, traía una así un Taurus, pero y la vieja bien, traía la cara de que la vida, odiaba la vida. ¿En tu secundaria también tenían la leyenda urbana de que la orientadora vocacional se andaba cogiendo el direct? No, como que la secretaria. Ok. Que era, digo, no voy a decir nombre ni nada. En mi secundaria era la bibliotecaria. ¿Tenían bibliotecaria? Sí. ¿Tenían biblioteca? Sí. ¿Había okay. libros? Había pocos. ¿En la técnica? Sí. ¿En secundaria en México es de qué edad? Como high school. High school. Pero sin la prepa. Como los primeros... No, high school. Es la junior high school. Es que el junior es como la primaria, ¿no? No, junior es... 7, 8, 9, ¿qué? Perdóname. Grados. Cuando estás 12, primero, segundo, 13, tercero, secundario. 12, 13, 14. Sí, como high school. Okay. Pero no high school también es la prepa. No, es que es... Ah, cabrón. Es que no fui. O sea, ¿de high school sigue universidad? Es no que sabía que era... No, high school. Era... Elementary school es primaria. Sí. Y luego junior... No, es, es elementary school, junior high school, high school... O no, high school, junior high school y college. Yo no sé. Yo no fui. Yo no fui. Te voy a preguntar, no, yo ni fui. Yo me la sabía, fíjate, por las películas de ese tipo, American Pie, la madre. Que, high school. No, que ya en el colegio, a los de primer año se les dice... Freshman. Freshman, luego sigue sophomore. Sophomore. ¿Qué es eso? Y luego varsity. Y luego senior. Senior. Yeah. Ajá, esa es la que me sé, que es como primero, segundo, tercero y cuarto. Varsity yeah. Es como que ya casi somos los más rucos. Pero a mí me parece que en las películas gringas ves... ¿Y en Canadá es igual? Sí. Pero con diferentes nombres. ¿Cómo se llaman? Si quieres ir a universidad, tienes que... grado es 13. Entonces terminas cuando tienes 18, 19 años. Pero si no vas a universidad, terminas en 12 para ir a colegio. Porque en Canadá es dos sistemas muy distintos. Muy distintos. No es lo mismo. Y es extraño. Muy extraño. Lo extrañas. Por eso chinga su madre Canadá. Oye, yo lo que te decía es que me da risa que... En las películas gringas ves a los güeyes de la secundaria del high school y pinches huercos de 7 metros de altura, güeros, sí. Ya parecen pinches senior, ¿verdad? Sí. Y te vas así a las novelas mexicanas que están en la secundaria y pinches morridos acá de que... Con entradas. Sí, Cirilo. Bien crico. Y cricosos. A ver, ahí te va. Fíjate, nos están corrigiendo. Cristina, elementary, middle school, junior high school y luego high school. Patty Serrano dice, no, es elementary, middle school y high school. Ernesto agrega, junior high viene siendo middle school. Oh, que la chingada. No, pues sí, quedé en la misma. Sí, sí, aquí es primarias, es kinder, primaria, secundaria y con Alep. Middle school y junior high. ¿Escuela técnica? Escuela técnica. Acá me están corrigiendo que es freshman, sophomore, junior y senior. Entonces, ¿por qué utilizan el término varsity? Creo que varsity es si juegas deporte. ¿Cómo? Creo que varsity es si juegas deporte. Con la escuela. Creo que pero por tiempo completo. No ya. Un año, tienes que terminar. El old support es cuando no das pensión, ¿verdad? No. Es child support. Es child support. ¿Qué te cae la?
Fíjate, elementary de 1 a 5 el grado, middle school de 6 a 8 y high school de 9 a 12. Ok. Estoy aventando toda la infección. Gracias a la gente que nos está explicando. ¿Cómo y se llama? ¿Tu secundaria cómo se llamaba? ¿En mi secundaria? Escuela Secundaria Antonio Caso. Allá en... ¿Quién era Antonio Moreno? Caso? Al chile de huevos no sé, güey. Eso es lo chido, güey. Cuando estás en la escuela que no sabes si el vato estuvo en el bote, ¿qué hizo? No, mi prepa Luis Ruiz Alvarado tampoco sé quién es, güey. O sea, sé que me lo encargaron. Sé que hice esa tarea alguna vez. Y no, de no esas informaciones que tu cerebro dice, ¡no! ¿En la mía? En Canadá ese es un pedo. ¿Y todavía están esos? Todos los líderes del país, igual, con nombres en las escuelas. Pero ya por robar el terreno, por tener esclavos, ya tiene que quitar los nombres, okay, el currículum de la escuela. Entonces, todo en Canadá es revuelto ahorita. Ya tiene, por ley, tiene que cambiar todo. ¿Sabes qué te agüita? Que, por ejemplo, de repente ya hay escuelas que se llaman Luis Donaldo Colosio, güey. O Carlos Daniel de Uta. Ajá. Y digo, no mames, o sea, se supone que para mí una escuela tiene que llamarse como un güey de hace un chingo de años. Dices, pues ya hace un chingo de Luis Donaldo Colosio. Sí, güey. ¿Hace sus, qué, veintitantos años? Por ahí, no más, 30. ¿30? Fue en los 93. 92, ¿no? 92, 90, pues ya 30 años. 30 años. Ah, bueno. Wow. Oye, no, lo malo es cuando tienes vas a un kinder que se llama Winnie Pooh. Había uno en mi pueblo que se llamaba Mahuizotia, que me gustaba ese nombre porque creo que en náhuatl significa niño bonito. Ah. Sí, como mi querido niño, un pedo así. Entonces me decía un gran nombre para un kinder. ¿Y todavía existe tu secundaria? Creo que sí. La prepa la que la tumbaron. Hijos de puta. ¿Winnie Pooh? No, pero yo la primaria era un colegio. Se va a escuchar medio mamón. Se llamaba Colegio Norteamericano. Ya no, no, ya pero, ya no, ¿pero qué es de Winnie Pooh? Es la prepa. No, la prepa no. La prepa. Yo estuve en el... le mando un saludo a toda la gente de la Rómulo Garza. ¿Ese güey no es en la tele? No, no, ese es Rómulo Lozano, güey. No, no, es una colonia bien culera, la Rómulo Garza. Bueno, no. ¿En dónde? ¿Eh? ¿La Rómulo Garza? Estuve en la Rómulo de ahí de... ahí por la Quesada. La que está por el río Talaverno. Ah, sí. Estaba bien. Eran jotillos ahí todos. Casa tu padre. Bueno, estuve en la Rómulo Garza. Y en la prepa estuve como en tres, güey. Estuve en el Don Bosco y luego me expulsaron. En la Metro y luego me expulsaron y terminé en la Universidad de Metropolitana de no sé qué pedo. Ey, güey, yo estuve en una prepa que el director dijo, dame una feria, güey, te doy el carde y ya no vengas. Oh, qué mala. Dejé de ir y la fui pagando. Ya cuando me iba a recoger, ya era otro director, güey, riatas, no tenía nada, güey. Tuve que empezarlo otra vez desde el principio, güey. Yo estuve en la prepa 16 y quise sobornar a todo mundo porque querían que cursara dos materias. Que dije, no mames, que voy a perder un semestre por dos materias, tener que venir y ya no podía trabajar. Intenté sobornar a todo mundo y no quisieron. Y un día voy al departamento escolar y por alguna razón le digo al vato, oye, ¿por qué será que aquí no nadie afloja? O sea, le ofrecí una lana a tal y a tal y tal y nadie me quiere apoyar. Y el vato del departamento escolar me dice, pues échalos aquí, compadre. Dije, ¿neta? Y el vato mira, ya. Y dije, no, eso es ilegal. Y me fui y hice todo el semestre normal. ¿Sabes qué me aventé yo? Yo una vez le robé el examen a un maestro, dijo el profe, ya traigo aquí los exámenes de mañana. Maestro. De mañana. Y se apendejó y saqué yo el examen de la mochila y lo empecé a vender, güey. Toda la raza comprándome las chingas. Al siguiente día. Talavernosos, güey. Buenos para el negocio, güey. Al siguiente día el maestro cambió el examen, güey. Hijo de tu puta. ¿Y tú? ¿No hay devolución? No, güey. Yo, mi. Ya anticipo. Antes de mi matrimonio, mi esposa, así graduó la prepa también. Yo firmando pósters. ¿En serio? Sí, güey. Yo en una prepa que esté me llevé a la maestra de inglés a un rancho. ¿Qué? ¿Tú qué, güey? Una prepa que estuve un día, me acuerdo que... Eres el avatar, pinche compadre, güey. Y lo, ¿qué onda, profe? ¿Vamos a un rancho? Y lo, bueno, no le llevamos un rancho. No la cogimos, nadie. Pero... ¿Nadie? ¿Te consta que no? No me consta, pero estuvimos pisteando con ella. Alguien se la cogió. ¿Hay un video? No, te cuento una. Había un vato, no voy a decir su nombre porque el vato le va a ¿Cómo se llamaba? No lo voy a decir, güey. Ah, ¿con qué letra empieza? No. Estaba bien verga, güey. Estábamos en la prepa, estaba una ventana y la maestra.
Iván, presente. Ramiro, presente. Adrián, presente. Chuchito, Chuchito. Y todos. No, no está. Pero ahí viene. El vato vivía enfrente de la prepa, güey. El vato así, güey. No, sus abuelos tenían lana, el güey, sus papás. Salió el vato caminando en chanclas y lo veíamos caminar. Llegó el asilo. Ahí viene nuestra. Ahí no, viene. Sí, lo veíamos que entraba a la escuela. Y entra y se sentaba el vato. Saca su cuaderno. El vato sin cuaderno, sin lápiz. ¿Quién me ha puesto una pluma? ¿Quién me ha puesto una hoja? Y luego, ya lo vas a empezar a dictar algo el otro. Bueno, mañana vemos ese pedo. El otro tiraba todo. Y se iba a su casa, se salía y se volvió. Ahí me voy. Ok, voy a jugar a los sultanes. Y yo, el pinche vato. Y pues ahorita es gobernador, ¿no? Sí, el otro es gobernador. Claro, de no, Samuel. No, no te quedas. No. Yo en la prepa donde estaba, que te digo el que pagué el Cardex y todo, y que volví a empezar, güey. No, digas el nombre. Estábamos todos los corridos de todas las prepas, güey. La prepa 22, de la obra, de la Álvaro Obregón. Sí, ok, es la 1, ¿no? Sí. No. No, la 1 es la que está en el centro. Okay. La Álvaro es la que está en Churubusco. Entonces, no, la Álvaro no es la de Félix, un momento. La de frente de FAMSA, no. Ah, sí, esa es la Álvaro. ¿Qué? Es que hay dos Álvaro. Sí, porque la que está enfrente, la que ya era en el FAMSA chingón, es Colón y... No, Colón no. ¿Es Madero? Madero y... ¿Qué es? ¿Félix? ¿Sí es Félix? ¿Es la qué? Es la 2. Es la 2. Esa es la 2. La 2, esa es la original. Sí, la viejita. La de Churubusco es la Álvaro Obregón. Ni puta idea. Entonces, ¿qué? Ay, ¿tú estabas comentando? Que... ¿Te la cogiste, sí o no? No, ¿qué estabas contando? No, sí me la cogí. Ah, bendito Dios. ¿Qué estaba diciendo yo, güey? Sí, la prepa donde pagaste el Cardex. A la madre, se me fue, güey. No, güey, tienes 37, güey. Bueno, saludos para Eric. Turbo Bear. Turbo Ver para la mole. Turbo Cerveza para la mole. Que me envíe un saludo como puertorriqueño. Bueno, tú sabes la guagua, estamos aquí. Ese es cubano. Ese es cubano. Tú sabes la gasolina. Puerto Lico. Puerto Lico, la gasolina, tú sabes, mi hermano. Puñeta. Puñeta, tú no sabes nada, puñeta. Sí, no, no es ofensa ya. Sí, ya no, bueno, no sé. Yo sabía que era así como puñeta de alegría, sí. Pero a lo mejor te venís insulto. Sí, confirmen sí. Los puertorriqueños. Tu mochila boricuas. Para Franco, dice. Muchas gracias. La que la patrocina, que la patrona ya esté bien. Bendito Cristo, ya está bien. Franco, la primera vez que mi vieja Victoria y yo estamos viéndolos. Señora Victoria, vayas a dormir. Eran ciegos, okay. La primera vez que estamos viendo. Nos acaban de operar de las cornas. Mole, ¿puedes felicitar a Cronos por su cumpleaños? ¿A quién? Cronos. Cronos, te mando un saludo. Me encantan esos pinches. Yo diría que papitos. Mejor no, el hijo de puta se comió a sus hijos. No, 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 ese es Krillin, ¿no? No, no, Cronos. Krillin se come a sus hijos. ¿Lo qué? Okay. Ah, yo conozco varias. ¿Que se comen a sus hijos? Sí, crees? Yo también. Decía una amiga, mira, mis papás a los 30 años, mi papá ya tenía hijos, casa y carro. Yo a mis 30 me como a mis hijos. Ah, ya entendí, qué hija de puta. Yo una vez me estaba chaqueteando. No. Pero apunta hacia allá. Todo eso, salpicar, güey. Una vez me estaba chaqueteando y me torció. ¿Tu jefe? ¿Quién? ¿Mi papá? No, mi papá. Dijo, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Dijo, ah, un beso, abuelito. ¿A Chile nunca las han cachado? Nunca, no, no. ¿A ti nunca te cacharon, compadre? No que yo sepa. Porque puede ser que a lo mejor alguien me haya cachado y cerró la puerta. ¿Pero que ya morro o ya en gira? Yo no sé. Yo una vez estaba acá y mi hermano entró y le digo, vengo por los calcetines, como dice. Y tú, lo tengo puesto. Yo así de que, yo así le digo, vengo por los calcetines, no. Con permiso. Dice, mole, ¿me puedes saludar con corrido alterado? ¿Cómo se llama? Daniel Velasco, ¿es este, va? Ese mire. ¿Es este, va? En el sí. Cochinero. En el Velasco te mando un saludo. Dice Luis David, saludos para mi primo El Prum, desde Agua Prieta, Sonora. Ok. Ya son todos. Ok. Mira, y aquí le picas más.
Saludos a Roberto García. Saludos desde Salado, Texas. Le pueden mandar saludos al Chelu y al Demon, que entran acá en la USA chingándole macizo. Y saludos a los acámbaros de Escobedo. La madre. Vampiro, ¿nunca amarraste Octagón de su máscara? Dice Abad Díaz. ¿A poco nunca lo amarraste así a las cuerdas? Y le... Ya es que a Octagón... No. No. Para ponerlo, para ganarle, era amarrarle la pinche cuerda en la cuerda y era el. Y al perro guayo abrirle la frente, güey. Sí. Es pobre cabrón, güey. La tenía. Tenía bordos, güey, aquí, güey. Sí. Paz, descanse. Sí, paz. Es que la frente sí. Es muy fácil de abrir, ¿verdad? Sí. No, güey. El que se murió fue el hijo, ¿no? Él sí vivo. Los dos. Ah, pobrecita la señora guayo. Ya. Qué chingazos iba a poner mi comadre, No, iba a jalar total. Ibas a apagar el stream. Oye, había hizo Octagón como dos películas, ¿no? Octagón. Octagón y Atlantis y Fuerza Guerrera y Octagón. Máscara Sagrada. Ah, la caguetos. Máscara Sagrada y Octagón. ¿Tú hiciste películas? Varias. ¿Cómo se llamaba? No, mames. Mal Hensing. The Dead Sleep Easy. ¿Cómo? Una de acción. De donde yo era sicario. ¿Tú eras el héroe? No. Pues sí, sicario héroe. Ok. Como hoy. Y hice varios documentales. Hice varios documentales de mundo paranormal. Varias novelas, sí, películas de lucha okay. También. En novelas sí te vi, no me acuerdo cómo se llamaba, pesito. ¿No sacar la vida, güey. ¿No sacaste la de alcanzar una estrella? ¿No saliste en la canción? No, lo canté, pero no lo salí en la novela. ¡Más que alcanzar una estrella! Marcela Redondo, mole, compré boletos para McAllen, pero dice que empieza a las 12 de la noche. ¿Qué horario es? Bueno, no, no, no habrás comprado para una peli porno, güey. No, pues yo me imagino que empieza a las 8 o 9 de la noche. Show nocturno. Qué ojete, es que pusieron bien tarde, güey. Cabrón, no quiero que venden a todo Tecates y la chica... ¡Ah! Ven 3 horas de Tecates. ¡Pinche show bien accidentado! Mole, ¿puedes desearle feliz cumpleaños a Alejandro Morales? Dice Manuel, como Yandel Guadalupe. Saludos de Tijuana. Alejandro Morales, te mando un saludo. Eres mi padre. Lili Guerra, Franco, ¿recibiste los Funko Pop del Joker en San Antonio? Sí, muchísimas gracias. Estaban junto al vaso de Gaby. Sí, gracias. De parte de Gaby también. Saludos para la Mole como Octagón firmando autógrafos. Dice Cedillo Gameplays. No sé cómo... ¿Cómo sería un saludo de Octagón firmando autógrafo? No, de entrada, ¿quién le pide un autógrafo a Octagón? Amarrete, sí. ¿Qué mal pedo las interrupciones del domingo? Dice Martín Palos, pero estuvo chingando el show. Ya me pegó. Sí, alguien se andaba peleando en mi show en McAllen, güey. Mira, vamos a hacer un comentario. En Estados Unidos, más que aquí en México, pistean un chingo en los shows. Y te mandan un chingo de bebidas. A mí, gracias a Dios, no, porque saben que no tomo. O sea, no, y qué bueno, para eso van. No, con... sí, ok, ok. Ah, ¿qué es eso? Se la compolí, compadre, taquito berraco. Ese chingón, taco berraco. Exactamente, es como si fuera un desayuno. Trae tortilla de maíz dorado. Por la parte de abajo del huevito trae frijoles con asado de puerco. A la verga. El huevito estrellado y por medio ahumado con salsa de chile morita con piloncillo y aguacate. Aprovecho. Pinche cerdo, empecé a salivar, güey. Empecé a salivar, güey. No valgo madre. Yo sí me lo chingo mejor en el desayuno. Que la Mole me salude eruptando, dice Héctor Martín. Todos los días. Saludos a Monclova, Coahuila. La Mole, salúdame, Iván López. Saludos, Iván López. Y Israel Trinidad. Saludos para todos, que la Mole me saluda como árabe. Un saludo, hermanos. Que estés muy bien, hermanos. Ángel Rebolledo. Saludos, Franco. Me fascina tu monólogo. Gracias, hermano. no, este es de acá del grupo de WhatsApp de la familia. Te decía que a veces la raza se pone peda y sí. Ya deja de ver el show. El mensaje, no bajarse la tapa. Y se empiezan a pelear entre ellos, güey. Sí, no hagan eso, no peleen. No hagan eso en mi show, por favor. ¿Lo conoces, Eddie Griffin? ¿Cómo no? ¿El de Family Guy? No. El comediante. Buenísimo. Qué buena imitación de Michael Jackson hace. Trabajé con él, con mi mejor amigo es su representante, hace sus shows de producción. Y sí tiene pedos con eso. Y se pone agresivo a veces. ¿En serio? Eddie Griffin. ¿Pero pedos con qué? Con alcohol. Ah. Que se empieza a chupar y... No, yo no me pongo... Yo, o sea, yo... El público que se pone pedo. ¿Sí? Yo creo que el comediante poniéndose pedo sí está mal. ¿Y qué hiciste cuando se pelearon en tu show? No, hubo ahí como ruido. Yo, raza, no los estoy interrumpiendo. O sea, porque a lo mejor la estoy cagando con mi show. Y luego creo que ya la gente de seguridad habló con ellos y no, creo que les pegaron y se fueron. A mí me pasó en el unicornio que llegó
la esposa y el señor estaba con el amante. No mames. Cuéntanos. Llegó, yo estaba haciendo show, llegó la esposa, estaba sentado el señor con el amante y de los pelos, güey. Qué bonito. ¿Al vato o a la vieja? A la vieja. Wow. Ok. Y yo me quedé, ¿qué pedo? ¿Y quién ganó? No, lo sacaron. A los tres. Entonces ganó la comedia. La lucha habla de eso. Siempre eso. ¿En la lucha? Sí. Se ¿llega el amante? Se calienta la gente, sí. Hay putazos. ¿Mm? Sí. Pues una vez en Puerto Rico hubo una balacera en la lucha. También aquí, pero ese era otro asunto. Pero ya en Puerto Rico los fans empezaron a pelear. No mames. Y como balancearon entre ellos durante la lucha. Entonces sí, la gente se loca. Dijeron, no está bueno el show, ¿no? Traen pirotecnia. Como en la W. Yo dije, no, a mí me pega así. ¿Tú nunca le has pegado a un güey que se te puso pendejo haciendo una lucha? O sea, del público. Pues ¿El público? Uh-huh. Tengo tanta vergüenza a admitirlo, pero sí. Mira, Cho, ¿nos puedes contar cómo fue y tan mágico fue? Pues... ¿Qué hizo el cabrón para que le metieras un vergazo? Creo que me pegó algo, tira cerveza, o ya estaba harto, no sé. Yo quiero pelear, pues yo qué. Ok. Y pues el güey me retó una vez en el Coliseo en México. Y yo estaba luchando y un cabrón me empujó por atrás. Y me volteé y lo vi, se fue a sentar con sus amigos burlando de mí como 6 filas para atrás. Pues ya frené la lucha, me fui caminando, moviendo la gente y lo encontré y fuck, hasta la fecha duele mi mano. Lo pegué, creo que este fue 3 veces el golpe de su cara. Es como palazo. Sí. Y, pues, ¿y el vato? Es mi gran historia. Entonces sí lo hice. Es una gran historia. ¿Te han dado un pierrotazo a ti? Sí, varias veces. No, ¿con un luchador? Sí, no lo hagamos. No lo hagan. Ah, chile no. No lo hagan. No, mi respeto, güey. No lo hagan. Porque, insisto, sí hay coreografías y eso, pero yo no. He ido a las luchas y se oye muy real el chingado. No, si no estás preparado para recibir los golpes, te va a llevar la verga, pero como te trajo. No, y vi un video, creo que fue el Wherever y el Crew, que les pegó un luchador y se les pone bien feo, güey. ¿Sí? Sí. Echa no, masa morada. La piel del luchador se curte de tanto chingazo. Sí, claro. Siento que se raspan con lija para que no se les marque tanto los golpes. A mí no, me dijeron saliendo urbano. Algunos luchadores desde antes se los cierran en el frente. ¿Qué? Los cierran aquí enfrente para quitar los cicatrices y cortadas para que se vea plano. No mames, con una lija. Wow. Pero es muy común con nosotros, hasta yo lo hice. Sí, estoy abierto, grande, nada más con cola loca. ¿Ya? Yo sí sabía eso. Cuando te abres, y en cola loca. ¿Qué más? No, a mí es que me quedé impresionado. ¿Qué más? Una sutura, un curita. ¿Un doctor? Un médico. ¿Para qué, cabrón? ¿Se pide un punto? ¿Que te cure? Pero con loca, que haya locura, güey. Hay público esperando. Show must go on, brother. Show must go on. Hay pero un video que mi mamá... Cuando te pones el cola loca, ¿qué pasa? O sea, yo sé que pues se cierra, güey. Pero no... ¿Cómo te diré? ¿No se infecta? No, la bacteria se queda ahí pegada. Sí, no, se pega, güey. Dicen que hay militares que no se cosen, se ponen... Hay una tipo cola loca especial. Se pega la harina. Digo que yo creo que sí se puede infectar. Vi un video de la parca. No me acuerdo de la parca. No, es el que está vivo todavía. Ah, okay. El Adolfo. Y fue aquí en la Coliseo. Ese güey tiene, dicen que tiene las pinches manos de como si fuera una pinche, no sé, güey, un sartén, güey. Un mate de béisbol. Y lo he contado, creo que lo conté en la mesa. Y el vato lo agarró para eso, un clip. Pero el vato dice, vato está peleando y a veces el luchador se va a la... Al público, pero sí el pedo con el luchador. Y un vato, ya ves que anda ahí, pues, compadre, se me hace que es muy buena idea que le jale la máscara a la parca. Uh-huh. Y va y le jala la máscara, está el video. Nomás se ve donde, pinche mazo de toro. ¡Pum! No, hombre, el vato regresó a 1989. Sí, no, el vato dijo, ya terminé de colorear, maestra. Ha 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 ha!
ir al baño. Pinche madre. Quiero llamarme Fernando, doctor. Así que estoy contratado para jalar aquí in vitro. A la verga, me dijeron, hombre, lo resentía la pinche kiosco. Pinche Dios, me terminé de colonia. A la verga, güey. Ah, que... me lo imaginé, güey. Me lo imaginé toda la hora. Me casi capaz de hacer un pico con el frijol. Así. Eso no se mete en el vergazo. Bandera de México. Bandera de México. El vato lo regresaron a una pinche secundaria. A la ¿a qué vergas te metes a que te metan un vergazo, güey? Pero fíjate, eso prueba que si hay gente pendeja, güey. Por ejemplo. El señor Iván Famadi, un servidor, tenemos la duda de por qué la gente, cuando se topa a un comediante, intenta hacerse el gracioso. Sí, que decimos, yo decía, yo no me topo a un boxeador y le pongo un putazo, güey. Sí, o sea, ¿por qué te pones con...? Lo más seguro es que me lo regrese, me duele mucho y luego voy a intentar demandarlo. Entonces, los que llegan y se hacen los graciosos con nosotros, pues uno a veces contesta en automático, güey. O sea, ni la piensas, ¿no? Y a veces la persona le falta algún bracito, piernita o algo, y uno sin querer, pues, tiras a la yugular, y luego se ofenden. Y digo, ¿para qué vienes a decirte de palabras con un comediante? Pero es imposible para mí. Ah, déjame le pego al luchador, güey. Déjame le jalo la máscara, déjame le... Yo te creo que le mientes la madre desde lejos. Todo el mundo va a las luchas a sacar su veneno, güey. ¿Ves viejecitas, todas tiernas, y están en la grada? ¡Vampiro, ven y chúpame todo el veneno! O sea, sí, sacan ahí todo su... Y sí va, y sí va. Sí, o le gritan a un luchador, ¡Octagón, chingas a tu reputa madre! O sea, le gritan así, güey. ¿Cómo? ¡A Octagón, güey! ¡Pinche nalo de mierda! Así les gritan, güey. ¿Pero por qué Octagón? Porque son gente que no... Pero puede ser otro luchador también, ¿no? Ah, no sé. Ah, yo nada más he visto a Octagón. No, a él le dicen más. Sí, porque hay dos... Pero al original. A la verga, güey. Creo que se sobreemociona un poquito. Entré en una etapa donde los dos alimentos se fueron por un lado donde no debería andar y traigo el muelle de este lado. Ahorita me parejo. Estoy feliz. Así estoy contento. A mí me preocupa que estos hijos de puta siguen cocinando. Sí, güey, tengo miedo, güey. Nos vamos a morir, güey. A recordar en la primaria. O sea, a ver, nadie se abre, pero yo los veo que siguen cocinando. No, yo estoy sudando, estoy sacando toda la batería. Yo también empecé a sudar birria, güey. Sí, güey. ¡Han venido los 40! Sí. En la radio, en cochinero. La pilinga que ya nos torcieron. Déjame ir al baño, güey. Bueno. Sin cargo changarro. Claro que sí. Pues estaban cogiendo. ¿Puedo leer algunos mensajes, no? Ya ni hay, pero bueno. Okay. Saludos a Esmeralda, yo también. ¿Cuál es la pelea con Octagón? ¿Cuál es? No. Te mormadió la mole. Ah, chinga, vino mi carnal. Ahí voy, déjame agarrar segundo. Dice, hola, buenas noches. Un saludo para Franco y su pandilla desde Chile. Mis respetos para la grande de la comedia. Saludos, un beso para mi Chile. A toda la gente de mi Chile. Mira. Aquí me están mandando saludos. Quiero mandar un saludo para... Ahí es la casa. Ahí dice. Dice. Chavos, pórtense bien. El dragón morado los bendiga. ¿Sabes qué? Me dio mucho gusto conocerte. No, me dio gusto conocerte. Me acabo de despegar ahorita. Ven, alcánzame. Ah, mira, un silbato. Un silbato. Pero no suena el silbato. Pero bueno. Mole, te mando visitos en la Pompitas. Me manda saludos, por favor, Diego Gutiérrez. Un saludo para la Mole, a Jera Navarro. Saludos a Beto y a Lena. Un saludo para mi Tochito, gordo y cabezón. Me acaban de bolear. Dice, hola, ¿por qué Vampiro no fue a la WWE? Claro que sí fue a la WWE. No.
la verga. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste a la WWE si te querían para...? ¿Por qué no fuiste? Porque tenía que decidir entre ser papá o ser estrella en la lucha en Estados Unidos. ¿Tienes hijos? Tengo una niña. Y México me hice. Vampiro pertenece a México y yo quisiera estar por mi hija en lugar de ser famoso allá. ¡Bravo! Porque eso es lo que hace un hombre, señores. Ahí está tu respuesta, pinche ¿eh? Corcovain. Pinche. No, ¿cómo se llama el director de la WWE? Vince McMahon. Poncho dice, saludos a... Dice, espérate, Jesús Arreguín, no leyeron mi comentario que pagué, pero ya leímos ese, güey. Ahí se compensa. Saludos a Niño Artillero desde Austin, Texas. Mira el pajarito, los amo, jotos. La cola loca o cianocrilato se usa en cirugía estética para no dejar marcas. Mira. Es que sí jala, güey, sí jala. O sea, yo tuve una visión en un programa de televisión de Discovery Channel y había vatos que se cortaban o les disparaban y... No mames, una herida de bala. Herida de bala. Primero, mira, es muy fácil. Solamente limpias el área, haces una fogata aunque estés en tu casa y luego le quitas a una bala... La pólvora. La pólvora te la pones. Es Rambo 3. Ok. El y le pones cola loca. Un amigo lo acuchillaron y se puso Prit. Prit. Y no le jala. Pero así se le pegaron estrellas. Bueno, tengo un amigo que le echaron engrudo. Y no era engrudo, y era asado. Era cola. No, en la cara. No. Sí. Saludos desde El Salvador, mi querido Franco. Saludos al Salvador. Saludos al vampiro ídolo, hijo de la violencia. Saludos a todos. A ver, ya llegaron más saludos. Vale, hace calor. ¿Cómo ves? Saludos desde Los Cabos. Mole, mándale saludo como yucateco a Marco Corral. Está en el barrio. Anoche pasé por tu casa. ¡Te la chupo! Ahí está. ¿Cuándo viene para Baja California? Cuando estaba niño me sacaban, me daban leche de bote. Ahora que soy grandote me la sacan del camote. Pura poesía, ¿eh? Puñetero. En mi secundaria la secretaria andaba con mi abuelo. Nice. Alan Roy, Franco, yo soy el que te pidió foto en San Antonio en la calle. Híjole, hermano, me tomé varias fotitos en San Antonio, no sé, quiero ser grosero, pero claro que me acuerdo de ti, ciudadano. Que te hablen del Uber, ¡ah, no mames, la cagué! Del Uber. Eso fue en Macale, bueno, en Hidalgo. Saludos a Irving, un saludo para mi novia Daniela, es fan de Los Amos. Saludos, Daniela, ya deja Irving. Saludos desde Toronto, el gemelo de Cuautla, dice Sinue Aragón. ¡Ah, no mames! Mi querido Sinue Aragón, qué pinche gusto, güey. Este cabrón, güey. Ah, chingato, no es la mole, güey. Yo no más vi la barba, güey. Se quiera la mole. Digo, ¿por qué trae letras este pendejo? Digo, ahí van. ¿Van a querer que le recoja las cosas? No. Oye, este amiguito, güey, Sinue. Ajá. O sin huevo, que así le decimos, sin huevos, así le decimos. Es gemelo. Okay. De su hermano. Tiene otro hermano. Sí, tiene su hermano. ¿Y al hermano cómo Ramsés. Le dices? Ramsés. Sí. No, le decimos derecho y izquierdo. No, y estos, pues ya son muchachos de, no sé, casi 30 años, yo creo. Pero cuando yo los conocí eran unos nenes de 8, 7 años. ¿Y ahorita tienes 30? Más o menos. No sé, 20 y algo. Sí, les llevo unos 24 años. ¿Cuánto que les llevo? No, me mamé. Si tienes 80, tú. Ah, tengo 40, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tenía 14 años cuando los conocí. Okay. Ellos tendrían. Ah, no, les llevo 6, güey. Sí, no me mamé, güey. Soy comediante, no matemático, chinguen a su madre. Pero buen pedo, ¿eh? Saludos a ti, hermano, a toda la familia Aragón. Saben que los quiero un chingo. A todos, ¿no? A su papá, al Winnie Winnie, paz descanse, que fue mi maestro en prepa, era una chulada ese profe. Y a toda esa familia le tengo un cariño bárbaro. Oye, pero si vas a... O sea, ya no has ido a... Tiene rato que no voy. Allá, pero sí te, o sea, ¿le has hablado a camaradas de antaño? Sí. Pero tengo, compas. Sí, tengo contacto todavía con el Congo. O sea, ¿por teléfono o Facebook? Sí, por teléfono. Ok. Con el Motorratón, así le decían. Y así le digo yo todavía. Ya son señores casados con hijos y les sigo diciendo Congo y Motorratón. Ellos me siguen diciendo papá. Eso, verga. Y con mi compa Mario Aragón y a su familia, con... Acabo de conseguir el teléfono de mi compa Rodrigo. Se me ha pasado mandarle mensaje, pero voy por ti, perro. O sea, son 3, 4 güeyes de...
Sí, ya. Sí, pues son los únicos amigos que tenía. Ok. ¿Y familia? No. ¿Allá? ¿No? Yo digo que sí de tener, pero... No, 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 tú. Ah. Que si tienes familia ya en... Creo que sí. No sé. ¿Te han hablado para Franco? Es que yo no me cotorreaba mucho con ellos. No. ¿Qué pedo? Que la mole le mande un saludo a mi carnal Marco, con acento argentino, dice el pinche Frost. Marco, en argentino. Y bueno, Marco, te mando un saludo, que esté muy bien. Hoy perdimos, Boca 2 y Rivers 1. Que esté muy bien. McFly 619, Vampiro. ¿Graves o Grapes? Viene a Monterrey en julio, ¿estarás ahí? ¿Qué es Graves? ¿Es un grupo? ¿Quién? Graves. ¿Grapes? Michael Graves. A lo mejor que sí, el cantante de los Misfits. Ah, ok. Ah, de los Misfits. Este, mi compadre es amigo de los Misfits. Mira, hasta mis audífonos llegó la sonada de la mole, dice Iván Vaqueiro. Hola, saludos para Eduardo Andrade, el güero. Este, no sé hasta dónde. Esa mole, Manuel Garza. Saludos para mi compadre Chicho Pérez de General Terán. Y saludos a mi compadre Eliseo Dávila de Austin, Texas. Jesús Areguín. Franco, envíalo un saludo a Jesús Rocha. Saludos, Ciudad Victoria. Ah, no, ese es el que dijo que no leíamos su mensaje. Apenas le íbamos a leer, pendejo. Ahí ves. Que estás haciendo la de pedo, sí, puñeta. Sí, está de pinche. Mole, felicítame porque es mi cumpleaños, dice Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez, te mando un saludo. Felicidades, felicidades. Que los cumplas muchos más. El Luis. Qué buenas, Franco. Qué bien empezar el día con los amos. Saludos desde Alemania. Ah, es que allá es de día. Shaisa, es lo único que sé decir. Y Dankeschön. Dasbilhaus. Turbochela para Yami, Joey Ortiz. Pues sí la pagó completa. Debes una turbochela, Yami. Y otra turbochela para Poncho. Ahorita se la chingan los dos. Franco, ¿qué tal te cayeron los Oreos Double Stuff? Todavía me los estoy chingando. Los Zebra Cakes murieron en la gira. ¿Los Double Stuff qué es? Doble R. Doble R. Es una hija putés, eso, güey. Es diabetes. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Mole, salúdame como en la radio un cochinero, dice Javi 13. Javi 13, eres un cochinero. Esa es su madre, que ya no. ¿Cómo se llamaba el personaje que tenías tú en la radio? Don Medorio. Paz descanse. ¿Se murió? No, no, está de vacaciones, está de vacaciones, está de vacaciones. ¿Me asusté? Ay, cabrón, es que me mandaron más y me perdí donde andaba. Ahí voy. Perdón. Chingada madre. ¿Qué pedo? Es que va cuando llega línea, uno. Va bajando la línea. Ya lo encontré, ya lo encontré. Ya. Saludos para Eduardo Andrade. Para Ale Murillo Chávez por su cumpleaños. Y díganle que la quiero mucho, dice Gustavo Gamis. Ale Murillo, Gustavo se anda cogiendo a otra. Ahí sí está. Mole, ¿me puedes mandar saludo como Four Non Blondes? Dice Aarón. Soy Aarón y te mando un saludo. Oh, espero que estés muy bien. No, es otra. Giselle Rodríguez. Es una actriz porno, ¿no? No, tiene nombre de que sale con Toretto. Mole, ya tengo mis boletos para Dallas. ¡Ay, gracias! Un boleto. Me puedes saludar como Juan Gabriel, te amo. Yo sabía que ya tiene los boletos para Dallas. Lleno de felicidad. René Snow. ¿Alguna vez veremos al vampiro canadiense contra Qué Monito? ¿Sí sabes quién es Qué Monito? The fucking alien. Fucking alien. ¿Qué, güey? Dicen que es una persona, un humano pequeño disfrazado de un mono. Qué bonito. ¿No es un changuito? No, güey. Fucking alien. Mira, que le hicieron. Dicen que era Luche. Nah. ¿Más de Luche? Nah, sí, él es el mismo. El que era de peluche. ¿Qué? Era otro hijo de puta. Dice que era otro hijo de puta. O sea, imagínate que te crees una reputación de hijo de puta siendo un enano. No, ya. ¿Qué hiciste? Un hijito de puta. No, pero ¿qué hiciste? Hijita de su putísima. O sea, oye, güey, pero ¿qué pico de droga? Contra este pinche equipo de fútbol, hoy vi una foto. No entendí. Es que me tiraron un carro porque, y de hecho Franco también contestó, hubo un equipo de gente con pequeña, aliens, que no se puede decir enano. ¿Por qué no se puede decir enano? Bueno, eran los que ganaron el tercer lugar de la Copa del Mundo. Aliens. De la especialidad. De la especialidad de fútbol. Quedaron en tercer lugar, ¿no? Sí. Quedaron cortos. Entonces digo, la gente se enoja, pero digo, todos tenemos que salir adelante. No hay equipo chico. Entonces, pero, digo, ¿la cancha es igual? No, era como de futsal. No, no llega. Porque no puede ser. No, bien, como fútbol de salón. No, sí, porque no puede ser así. Porque, sí, no. Pues, pero ahorita va, se está haciendo viral en TikTok un golazo que metió un güey de Perú. Pero golazo, casi medio campo y la colgó a... De hecho... Bueno, también
Bueno, yo, de hecho, yo no sé, perdón, qué tan adelantado agarró el portero, pero el portero no alcanzó. No. No, de hecho, les quitaron los tubos. ¿Ves? ¿Sí? ¿Cómo que? No. Yo estoy de acuerdo contigo. Ni no, pero señores, hay que felicitar a estos chicos. Tercer lugar. Adelante. Y muchos los brazos son hasta ahí, ¿no? Ah, eso lo apagan, Tú no te metes en pedos, pero yo sí. No, sí, también. Este Kenimoto. También sí, el luchador, Kenimoto. Ya lo volteo. Qué bonito, ¿no? Es un. Qué minuto, sí. Qué bonito. Saludos para Rick. Ah, ¿volverá a gira con Show Payaso? No, ahorita estamos con el Show Gaby. Que me salude a mí y a mi esposa, la Mole, como gangoso, dice Zuko. Zuko, saludos a tu esposa y a ti. Buenas noches, amos. Un saludo a uno de mis más grandes ídolos de la infancia, Vampiro. Eres una leyenda del ring y actualmente un ejemplo de superación. Me encantaría darte una mamada, dice Luis Alfredo Jiménez. Desde el racimo de uvas, desde el... Pues, ok. Gracias. Roger, no tengo idea de qué hablas. Saludo para Vanessa Sánchez de Río Bravo, que se ponga a hacer la cena que ya se hambre. Chingada madre, Rocío. No, el señor viene a trabajar, hágale la cena. Es que, oye, se encabrona uno. Mole, ¿me puedes complacer al cantar Goodbye Horses, René Snow? ¿Te vas a meter el pito? Okay. Goodbye Horses, corazón herido. Franco, algún día veremos a GRMX en Los Amos. Pues sí, un día que venga este cabrón, porque también anda en chinga, o sea, anda de gira. ¿Estás en Estados Unidos, no? Ah, la estás reventando, mi compadre. Te mando un abrazo, cachorro. No, eso es Whatever Tomorrow. No, también es el cachorro. Es el cachorro, man. Que me salude la Mole como árabe, dice Alan Roy. Ah, un saludo especial. De Tit. Vampiro. Vampiro, ¿me puedes mandar un saludo? Me llamo Roberto y puedes decir, te voy a hacer picadillo. Roberto, te voy a hacer picadillo y... Chinga tu madre. El fundillo. En el fundillo. Qué bueno que te gustaron los regalos, Franco. Te mamaste, Iván Ortega. Te mamaste. Gracias por los regalos, güey. Te pasaste de chorizo. Gracias por el titán fundador. Saludos, Franco. ¿Cuál es el show en Puerto Rico? Soy súper fan. He visto todos los episodios de Los Amos. Ya fuiste, ¿no? Ah, Puerto Rico no he tenido el gusto. Pero andamos viendo, ¿no? Puerto Rico. Por ahí finales de octubre. Probablemente. No estoy confirmando nada. Pero probablemente a finales de octubre. Porque mi sueño. O sea, yo sí quiero ir a Puerto Rico. Pero mi sueño es ir al barrio donde grabaron Despacito, güey. No mames. Nah, chile. No, pero dicen que está peligroso. Entonces, mejor no voy. Por eso no voy. Solo por eso. Yo quiero ir a la calle 13. Dicen que hay una calle 13, ¿no? ¿En Puerto Rico? Pues de ahí salió calle 13, ¿no? René. René. Y ir a la casa de la rana René también. Yo quiero ir a esa calle 13 y agarrar así varias cosas y aventarlas. ¿Para? Le estoy haciendo una tiradera a calle 13. Ah, ¿eh? Buenísima. Y como no me la va a contestar, gané. Puras barras. Puras barras. Y yo a la casa de Daddy Yankee, a la casa de Daddy. Pero bueno, oye, ¿qué pasa? Le fallaste. Le rolició. Oye, una cosa que les quería preguntar a los tres. Soy casado. No. Ah. Hay una cosa que les... No. Ahorita con lo que vino de Justin Bieber, ¿qué grupo... Al tiro, porque ahí está Gianni Rucci. Sí, tira putazos, por defender a su dios. Es lo que les digo. ¿Alguna vez gastaron ustedes para ir a ver a un grupo, un artista, mucha lana que dices tú, lo amerita? Yo sí. O sea, ¿amerita gastar una feria? Una feria para... ¿Cuánto es mucho? No, yo digo más de lo de... O sea, si... Un mes de salario. Ándale, un mes de salario. Si tú ganas 5 mil pesos, 6 mil pesos al mes, gastar mamarte eso. Sí. ¿A quién fuiste a ver? Fui a ver a Polo Polo al Teatro del IMSS. ¿Cuánto te costó? 500 pesos el boleto. ¿Y fuiste, pagaste? Con Gaby. ¿Fueron 1,100? ¿De novios o de casados? De novios. Ah, sí, te dolió 1,100 pesos. No, porque era Polo Polo, pero sí fue como... Ay, güey. O sea, me acuerdo que mi madrina Olivia, le mando un saludo, me prestó la lana porque salieron los boletos y los compró ella. Y yo le pagué así de que en chingo, o sea, porque se agotaron en putiza. ¿Pero fueron 5,000 pesos por los dos? No, 1,100. Ah, 1,000. En aquel entonces eran 500. Pero tu servidor ganaba como 500 a la semana. Entonces sí. ¿Eran dos semanas de jale? Dos semanitas de jale y sin gastar nada. Entonces sí, mi madrina, le agradezco, me dio chance de irle pagando poco a poco. Y ya fuimos y le dije a Gaby, venimos humildes, güey, o sea. No vayas a pedir para lo mismo. Nada, güey, nada. O sea, guárdame esta agua en tu bolsa y ahí dos popotes y vámonos. ¿Un lonche? Un lonchecito, unas palomitas. No lo hice por miedo, porque teníamos buen boleto. O sea, no estábamos hasta adelante, pero sí nos veía Polo. O sea, entonces, era el de los que metías coca. Al cine, sí. La abrías y la estornudabas. Sí, claro. Sí, y las papas. ¿Tú qué regalas, güey? A los panchitos del norte, güey. No. ¿Qué te gusta a ti, aparte de la riata?
Nada más. Dijo el badajo. No, yo soy más música grupera. Pero ha sido ir a ver a un grupo. Una vez fui a ver a Lupillo Rivera a La Fe. ¿Cuánto te salió? Me costó como 1,500 pesos. ¿El boleto? Sí, pero estaba en la parte de arriba. En mesa y sin derecho a chévere. Donde te daban la botella de Bucana. ¡Oh! Órale. ¿Solo? No, íbamos varios. O sea, entre varios tú comprabas ¿la mesa? La mesa, te daban la botella. Ah, ¿te la podías llevar? No, la mesa para que te sientas. Ah, ok, despacio. ¿No? Sí. Órale. ¿Cómo la? Yo una vez pagué, soy sincero, bueno, fue mi padre el que pagó, paré a ver el cumpleaños del vampiro a la Plaza de Toros, a la Monumental. No, y después fui a ver a Vanilla Ice en ese mismo lugar. Mi padre me lo pagó. Y ahora mi padre y yo tenemos ese vínculo tan fuerte de poder estafar gente. No, y también fui a ver a YouTube. ¿Yo qué? No, YouTube es el... ¿Yo también? No, YouTube el grupo. Pero ese es gratis, ¿no? No, o sea, nomás te metes en el teléfono. Ya no, es un disco. Ah, ok. Era YouTube. Ahí está. No, yo donde me quedé con ganas de ir a ver cuando vino Cypress Hill a la Plaza de Toros. Y yo lo fui, yo también quise ver a Cypress Hill. Güey. ¿Tú, vampiro? ¿Alguna vez pagaste por ver a alguien? Nunca, nada. No. Si fueras a ver a los Misfits gratis. Bueno, yo tengo la fortuna de desde mis 13 años estoy en gira. 13 años tocando música, lo que sea. Me salí de casa cuando yo tenía 15. Desde mis 14 años y no he parado. Entonces... Ay, espérame, me confundí. Saliste de gira a los 13, pero te fuiste de tu casa a los 15. ¿La primer gira era en tu casa o qué pedo? Gira... ¡Gracias, comedor! No, pero gira mundial cuando yo tenía 15. Pero con lucha o música. Entonces yo tocaba con los Misfits y diferentes grupos. Abrimos con Metallica y todo ellos. Yo tenía la fortuna de tocar con Insane Clown Posse. Insane Clown. Y pues ellos ya, Vanilla Ice está en nuestro disco. Este tipo de gente. Y luego yo era guardaespaldas por Guns N' Roses. Hice la gira de Rolling Stones. Trabajé con Milli Vanilli. ¿Con los de veras o con los primeros? No, con yo estaba ahí en este escándalo desde el principio. Okay. Pero donde voy con eso es desde mis 13, 14 años yo estaba con esta gente que yo lo admiro. Entonces... trabajando, no, nunca disfruté un concierto viéndolo, porque siempre estaba en el escenario o a un lado haciendo algo. Y eso es algo que es muy especial, ¿no? Para mí, algo así. Qué verga es que seas, que andes a la gira con Metallica o que conoces a Guns N' Roses. Uh-huh. ¿Cuánta gente paga por ir a verlo? Sí. Yo, de hecho, me enseñé unas fotos con Slash. ¿Con una cortada? No, con Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Yo tengo una con Juanpe Moreno. No mames, yo también, güey. Eran Juanpe Moreno y Ramiro, güey. Y cantaban Artículo 28, sección 6. Sí, sí, sí. Era Juanpe Moreno. No, Ramiro Delgado, Juanpe Moreno. ¿Y sus qué? Catedráticos, no. Mira, como de Palomas. Armando Palomas. Maestro, al maestro. De hecho, él te manda saludos. No, yo le mando saludos. Pero este concierto era caro. ¿Cuál? Los boletos de este concierto. Es que a los que cantamos no nos cobraron, güey. O sea. Pero por tener acceso a este ambiente, tuvimos ya muy, mucho, mucho suerte, con mucha humildad, tuve la oportunidad de estar en el escenario. Sí, ¿no? Está caro, ¿verdad? No sí, sé, güey. Afuera me estaba diciendo mi amigo 3,500 por boleto. ¿Tanto? Sí, güey. 3,500. Es que es el lunario, güey. O sea. Sí, es lugar. Es nice hey. Lugar. Pero es suerte que me deja ver estas cosas, ¿no? Qué chingón. No, igual eso. Como tu show. Gracias. No. Pero mis boletos son de 1,000 pesitos. Por cierto, fuiste como 40 minutos tarde, ¿eh? Después de tiempo. En tu show, te tardaste en salir, hubo un putero de gente. Claro, cabrón, yo estaba ahí. ¿Cuándo, güey? ¿En Guadalajara? No, yo empiezo, a ver. A ver, cabrón. A ver. Terminaste y fuiste otro media hora. Sí, güey. Pues yo me salí, vi la gente. Pero ¿entre nadie... funciones? No, güey. No bajaste. Te seguiste porque la gente te quería. Y era muy lindo, era hermoso. Ah, o sea que eso. Me tardé más. Ya, un chingo. Ah, pero no seguía nadie después de mí, güey. Entonces ahí no hay pedo.
Yo pensé que es que me tardé en empezar y dije, no, yo soy bien puntual. Si empiezo tarde es por huevos del teatro. Así, se las apuesto donde quieran. Pero yo siempre chido. Estoy jodido una hora antes del show. Ahí valiendo madre. ¿Cuántos es lo más que has hecho de show en tiempo? 2:45. Wow. A la madre. No, esto pero, se pasa. Pero ahí afuera era como 3-4 mil gente. Omar. Era ser padre eso. Sí. 3:20, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo que una vez hiciste 3:20. Es cierto. 3:20. No. En Auditorio Nacional y en Galerías hicimos, cuando hicimos la prueba de Boyerista y Gaby, me aventé 3:15, güey. Hombre, la gente ya no tenía fundillo cuando acabamos, güey. Wow. Una disculpa. Sí se cansa la gente, ¿verdad? ¿No? Sí, güey, yo también ya estaba así de que, ay, ya cállate los 5, Franco, pero... Pero hombre, faltaba respeto, material. ¿Tú cuánto es lo más que te has aventado? Una hora y media. O sea, una hora y media ya, una hora 35, 40, cuando ya... ¡Arriba, Rayados! ¡Arriba los Tigres! ¡Vamos a tener! ¡Eran los gigantes! Hay que agradecerle a Dios porque estamos aquí todos. O sea, ya cállate así. Oye, vamos con esta cancioncita. Sí, el que no levante las copas tiene 7 años de mal sexo. Una hora 10. El que no levante las copas tiene 7 años de mal sexo. Yo estaba ese en el bar. El que no fue de Joto. También, una vez me empujaron por ¿Cuánto es lo que más te has tardado en una lucha? Porque las luchas son de 15 a 20 minutos. 53 media hora, minutos. ¿No? O sea, casi una hora peleándose. Sí. Yeah. Ya es que ya están peleando ahí arriba de las gradas, que ya pelea el vampiro, pan y agua. Pues eso es la de veras, ¿no? A la verga. Y da toques, como dijo aquello. Y da toques. A la verga y da toques. Saludos para Gustavo Gamis. Franco y Mole, ¿pueden felicitar a Ale Murillo Chávez por su cumpleaños y decirle que la quiero mucho, porfa? Felicidades, Ale Murillo. Y Gustavo tiene otro fundillo. Aguas con el niño que viene. Arturo, turbochera para Poncho. Saludos a todos. La Mole se ve más delgado. Su mesita es más delgado, compadre. Mira, me enfermé 3 días, pero como que ya le dimos al Denis bien verga. Bien bonito, un Rodman. Franco y Mole, hoy tuve una entrevista de trabajo y la de RH me pidió tener sexo. Adivina quién es supervisor, dice Héctor Orona. También hay gente mentirosa, ¿eh? Eric Hernández, sí, le va a mostrar la cara el jueves. Descúbralo en Desde el Cero de la Silla. Los invitamos a la fiesta de graduación de la Facultad de Medicina de la UAP. Híjole, tengo evento ese día, Fernando. Yo tengo un bautizo. Franco, ¿cuándo vienes a Reynosa? Acabo de pasar ayer por Reynosa. Sí. Mole, ¿habrá segunda función para Manos de Leche? No lo sabemos. No lo sabemos. Mira, no, ojalá que no sea la segunda función en una brecha. Mole, sácala del tobillo. Saludos para Marta, Marco Corral y Lisbeth. No, tranquilo, compadre. No, está jugando. Saludos a Roberto Jiménez, se me hace que no. Jesús Hernández, con la suscripción de fan, ¿cuántos pueden pasar a Meet and Greet? Pues uno. Sí, güey, quieren mandar a toda la familia. Yo te invito a que compres un boleto para entrar al cine y digas, oye, pero viene mi familia. Sí, te pasas de verbo. Caro Sardina. Saludos al Master Franco y a los del Guayabo. Se puso buena la boda el sábado. ¿Hubo boda el sábado? ¿Quién se casó? Ah. Fueron a cocinarles, Víctor Polina. Saludos desde Santa Ana, Califas, José Luis Jiménez. Mole, mándame un saludo como matamorense, Alexis Vadillo. ¿Como matamorense? ¿De Matamoros? De Matamoros. Saludo de parte de toda la gente de Matamoros y quiero dos tacos directos. Que la Mole me mande, no me quiere cortar la pierna, dice Arturo. Niño. Ahí voy a estar en Matamoros. ¿Ah, de cuenta? ¿Cuándo? El sábado en el Garcías. ¿Vas solo? Voy con Alex Salas. ¿Quién es Alex? El hermano de Alex Saldaña. ¿Se cambió el apellido? Alex Salas. ¿Por qué? ¿No son Saldaña? ¿Son como tú y Cristiano? Sí, más o menos. No, pero aparte, ya hay un Alex Saldaña. Alejandro. Comediante. Es Alejandro Saldaña. Ajá. O sea, ya hay un Alejandro Saldaña. Ah, no. Entonces, Saldaña. Pues yo creo por eso. O le da vergüenza ser hermano de Alan. No sabemos. Pero pasa como, por ejemplo, Nicho Hinojosa, su hermano, Eloy Camilo. ¿Por qué? Pues para que no digan, ahí está el hermano de Nicho. O sea, así pasa. Como Pini Ramos. Ah, no. ¿Qué hijo de puta? No, porque te digo una cosa. Si se cambia, él sí se puso el nombre. ¿Pini? Se puso Pini. O Poncho Treviño, sí, que no se quiere llamar Poncho Mesa, güey. Poncho Mesa. Está muy claro. Poncho Mesa es una puta madre. Pero te digo, ¿Qué? Saludos a Matamoros. Pajarito. Es que tengo. Te voy a traer la grepecita y la tosuchilla, pero con un carajillo se me quita. ¿Tú tienes hermanos, vampiro? Tengo dos hermanas. ¿Hermanas? ¿Mayor hermanas o menor que tú? Menor.
menor. ¿Y están en Canadá? ¿Cuántos años tienes? ¿Como 50? ¿Quién? Tú. Yo, martes cumple 55. ¿Este próximo martes? Ya. Felicidades desde ahorita, hermano. Así quisiera estar a los 55. Ahorita a los 40. Así quisiéramos a los 40, güey. Más si son, güerote, esos rosotas. Dame 15 años, compadre. No, pues ahí van, ahí van. ¿Eh? Ahí van echándole ganas. Echándole ganas. Oye, 15 años y le pongo un putazo al vampiro, güey. Dijo, me va a meter 6. Tipo, no te tenés 70, güey. No tenés 70 y me va a meter 6. Pero, güey, a los 55 estar así, güey. No, no. No, eso no es normal. ¿Así te pegan con el bastón? Eso no es de Dios, güey. Eso no es de Dios, güey. ¿Cómo se entra la verga? Güera, güera. Oye, ¿y tus hermanas qué edad tienen? 40 y no tengo idea, 49, 48. ¿No la ves o qué? ¿No hace mucho que la ves? No, estamos muy unidos. Ok, no. Perfecto, mejor me quedo así. Así es. Oye, ¿a alguien le gustan los postres? Vale, ¿postre? Sí. Pero sí hablo con mi mamá 3 veces al día. Ah, qué chingón. ¿Tres veces al día? No mames. Todos los días, tres wow. veces. Qué buena persona eres. Es que tiene una cosa, la jefa es la jefa. Sí, claro. Te cuento una. Por favor. Y esa es la, con todo respeto, Mayito Mario Besares. Paz descanso. No, ah, no, no, no. Mayito cuando estaba... No, no es cierto, no es cierto. Fue Paco el que se murió. Me dio a entender por qué la jefa es la jefa. Ajá. Mario Besares estaba en el reclusorio Oriente y dice que había un vato todo tatuado, así como tú acá, pero pelón acá. Y de que eran dos güeyes, pero así mamados y tatuados. Y eran los que ahí controlaban todo el pedo. Eran los que detenían al güey que iban a recibir. Y él me dijo eso, que estuvo muy chingón, que dice que la jefita de ellos iba a llevarle su comidita y todo. Y que los vatos, por más pinches sádicos, ojetes y la verdad, llegaba la jefa y la jefa era la jefa. Se da cuenta que se hacían chiquitos. Entonces que la señora era muy fanática de Paco y Mario. Y eso me la contó Mayito. Digo, no sé si se vaya a caer si lo cuento. Pero dice, le digo, Mario, ¿cómo lo hiciste? Porque pues está cabrón ahí, no te van a doblegar. Y dice, cuando llega la señora, dijo, Mayito, que usted es inocente, que Dios me lo bendiga. Y les dice, están los hijos al lado y les está dando como que Tupperware con comida. Y digo, a ver, ¿qué hijos de su puta, man? Y luego, ¿y era ella, güey? Y digo, hijos de su puta, yo. Hijos de mí. Hijos de mí. Dijo, a ver. Si le pasa algo a Mayito, al que le haga algo a Mayito se lo lleva. A mí me gusta y me hacía reír cuando se le. Y dice Mayito, me contó una que un vato se le quiso pasar de ver, ¿eh? Y que fue Mayito con esos dos vatos. Dijo, es que este güey se anda pasando. Dijo, no se preocupe, Mayito. Y que agarró el vato. Lo agarraron, después no supo Mayito qué pedo. Pues estaba de bandera, ¿no? El otro día el güey. Sí, estaba de bandera y que le dijeron los de Gorias, ¿quién te metió el tubo en el culo? Y el vato, me tropecé. Yo solo me tropecé, pero es que se ve que hasta hay un guante pegado con no, su era mío. Era mío. Es de O.J. Simpson. Es de O.J. Simpson. El vato no, dijo, yo me tropecé arriba de él. Entonces, por aquí viene. Bueno, a mí me contaron, que en Santa Marta, al mero mero chingón, se le conoce como la mamá. O sea, no, la mamá del cantón. O sea, el Don Riatas ahí en el tambo le dicen la mamá. La jefa, la mamá. Ajá, o sea, porque es la máxima autoridad. Lo cual para mí no tiene sentido porque se supone que existe algo que se llama patriarcado. Pero luego, ¿por qué entonces en las casas manda la mamá, güey? A menos que estén usando mal el término. Pero bueno, prosigue. ¿O usaba chanclas? Sí. No, vato. Pero ¿qué hace? No, traía las patas de gallo, con esa les pegaba, güey. Al chile todos nos cuadramos con la jefa, güey. La jefa es la jefa. Gracias. O sea, si la jefa es así, como dice el vampiro, le marcas 3 veces, puedes traer pedos con el hermano, con el... ¿A ti te pegó tu jefa de morrillo? Un vergazo de ese, güey. Pero ¿sabes cuál fue el pedo? Que yo siempre jugué americano desde morrillo y estaba acostumbrado a los vergazos, güey. Entonces mi mamá me pegaba y llegó un momento, yo chiquillo, que decía, la verga, ¿qué hago, güey? Mi jefa me está pegando y no me duele, güey. O sea, no me dolían los chingazos, ya mi cuerpo estaba acostumbrado al tacleada. Hombre, te hubiera traído a mi jefa, güey, o sea. No, pero mi mamá, sí, eso que sí pegaba bien fuerte, pero yo no me dolía. O sea, sí me dolía, pero no me dolía para llorar. Y muchas veces fingí. Y ya más grande, de 13, 14 años, pues, estaba un poco más gordo y la chinga. Y mi vieja me estaba pedo y decía, te he perdido, yo, hijo, tu chingada madre. Porque yo así que, ya, jefa, no, ya, jefa, que la verga, ya me voy a portar bien, inglés. Y yo, sí, pero ya llegó un momento que hasta ya se le dolían las manos. Dije, hombre, pinche pastodonte, culero. A lo mejor le faltaba técnica a tu mamá, güey. Yo pensé. La jefa se especializó y te pegaba donde está la rodilla, atrás, güey. No, pues la corva. Bien culero en las corvas, güey, bien culero. No, mi mamá no sabía esos temas. Yo pensé. Jefa, sí, la barra. Usar una técnica para que mi jefa me dejara de pegar, güey.
ella me pegaba así, ¿verdad? Entonces yo le puse el codo y aquí, o sea, le puse el codo aquí y se le hizo un moretón. No, me va a dejar de pegar, güey. No, qué madre, se me ha agarrado la escoba, güey. A ver, quiebra la culo. Sí. O sea, tú te chingaste el codo de tu mamá. Yo le hice así, o sea, de cuenta que ella me hizo así y yo le metí el codo. Entonces mi mamá hace esto, güey. Y no, ya está borrada, güey. La madre, güey. No, ¿hasta tu jefe te pegó? ¿Quién? Tu jefe. Sí. Ay, mamá, no, güey. Buen descanso, jefe. Me pellizcó. ¿A ti sí te pegaron de chiquita? Sí. Te pellizcó. Sí. Mucho. ¿Sí? Sí, che mola. Una vez me pellizcó, me llorando. Pellizcó. No, pellizcó. ¿Cuándo salté? ¿Tritón? No, el jefe sí tiraba. Yo cuando conocí al mío, yo le decía, pégame, culero. Buena zurda, buena zurda. Es que como que pegan los jefes. Yo nunca, bueno, una vez le di una nalgada a mi hija, pero nalgada, güey. Pero pegar así fuerte, no. ¿Pero a ti cómo te ponían, si te metían tu vergüenza ahí en...? ¿Mi mamá? Sí, con un sartén. En la espalda. ¿De qué chiquito? Hasta, sí, hasta en Navidad. ¿Pero pegaba de canto o así plano? No, de putazo. ¿Tenía teflón en el sartén? Sí, parece que sí. Y qué curioso, porque era de teflón, pero sí pegaba. ¿Sí pegaba? ¿No se resbalaba la mamá? Como béisbol. ¿Tu jefe te pegaba? ¿Te iba a pegar tu mamá? Sí. ¿Tu papá? No, mi papá, no. No, mi jefe. Es que por lo regular siempre el jefe le tiraba las mulas a la mamá, ¿no? Más bien como que el jefe es el último recurso, güey. O era el último recurso. Sí, ya es el vergazo chido. O sea, cuando te tenías que pasar muy de lanza para que el jefe tuviera que tomar una decisión. Aquí te pregunto, si ya te metieron tu vergazo tu papá, es que sí te pasaste de verga. Curiosamente, la peor putiza que me pusieron, sigo pensando que no me la merecía, güey. A ver. Vamos a analizar. ¿Pero a poco tu papá te pegaba con el puño cerrado? Ah, chile, ya ni me acuerdo, güey. O sea, hasta patines me llovieron esa vez. Yo hice... Yo para que te patines. Que no, yo, yo me hice concha, pasa, hice la guardia espartana, güey. O sea, no, mira, tuviste defecto. Yo te quiero regresar. Sí, no, pero defecto abortado. A ver, vamos a ver. Ahí te va. Sí hice chingaderas. O sea, yo nunca fui un niño maldoso, pero sí era... Pues travieso, güey. O sea, curioso, vamos a decir, güey. Ah, ¿qué pasa si apago de aquí? ¡Tum! Toda la luz, güey. O sea, pero uno es porque lo haga uno por joder, güey, ¿no? Porque pero, estabas conociendo el mundo. Sí, no, y llegué a romper vidrios sin querer y llegué a meterme en problemas por andar con los amiguillos de ahí de la cuadra. Pero hubo una ocasión que mi mamá no estaba, güey. Había ido a Laredo a cuidar a mi abuela, que paz descanse. Y le digo a mi papá, oye, saliendo de la escuela van a ir todos a jugar a las maquinitas de la parota. Así se le decía a esa zona, por un árbol, ahí en Cuautla. La gente de Cuautla sabe a qué me refiero. ¿Me das permiso de ir? Dijo, sí. Oye, no, salimos de clases, llegamos a la parota y estaba cerrado. Misma calle, cabrón. Misma avenida Insurgentes, mismo lado de la banqueta. Pero 10 cuadras más para acá, había otras maquinitas. Yo dije, están más cerca de la casa, sigo estando en el mismo rumbo, no hay pedo. Entonces me fui ya con esos güeyes a las maquinitas. No había celulares para... No había celulares, ni traía dinero para el teléfono público, porque era para maquinitas. Entonces nos fuimos a las otras maquinitas. ¿Cuánto costaban las maquinitas? Que estaba... ¿Pesos? Las caras, no, era moneda de 100 pesos de Venustiano Carranza. ¿De la grandota? Sí, de las amarillas. Y mi papá, desgraciadamente... Ese día fue a entregar un trabajo ahí cerca de la parota. Y luego va y dice, aquí no está Franco. Yo no sé si él en su lógica decía, Franco debería estar aquí parado, aunque el lugar esté cerrado. No, yo así para Dios esperando a que terminara la hora. Porque con el jefe había un truco. Si mi papá te decía, aquí a las 4 y llegabas 4:05, iban putazos y te castigaba una semana, un mes, dependiendo del estado de ánimo. Pero si llegabas 10 a las 4... Te decía, ah, entonces la próxima vez tienes que estar aquí a las 3:50. Porque, pues, te sobró tiempo. Quiere decir que no necesitas estar más tiempo afuera. ¡A la sí, madre! Con mi papá, a las 4, güey. Entonces yo lo que hacía, te lo juro, güey. Si era, faltaban 5, güey, me esperaba afuera, güey. O sea, ¿no? 5 minutos. Y luego ya a las menos 4, ya tocaba, ya. Llegué en punto de las 4. Entonces este servidor llegó bien puntual, güey. Y me dice, papá, ¿dónde andabas? Y unas maquinitas. Y dijo, no es cierto, yo pasé y no estaba. Ah, estaba cerrado. Y fuimos a las de tal lado. Yo te dije que iba a hacer adiós. Y que empiezan los putazos. Entonces, en mi opinión, sigo pensando que carajo con un, hey, si dices que estás en un lugar y no estás ahí,
me voy a preocupar. Y yo hubiera dicho, ah, no lo vuelvo a hacer. No tenías que haberme ganado. No, yo creo que sí fue. Y ahora en la parte de papá, si tu hijo te dijera, voy a estar en un lugar y tú vas y no está, que esté en otro lugar, ¿harías lo mismo? Yo creo que al base se lo haría. ¿A qué? Se lo haría al base. ¿Por qué lo cuidas? Les pongo a base y a Fer por no haber ido a ver dónde estaba el niño. No, es que a Rodri... Ay, hijo de puta. ¿Por qué? No, se me paró tantito. No, el corazón, güey, del puto bloqueo de arterias que vamos a tener. Es para que compare, porque ya comieron bastante. Te lo juro que a mis hijos nada más les he pegado bien leve. O sea, un así. A Azul, un día que andaba muy picuda y le contestó a su mamá. Estábamos comiendo y le dije, no le cuentes así a tu mamá. Y no sé qué le dijo Gaby. Pasa, que te está diciendo. ¡Pum! Le dice así nada más un... No le contestas, ¿no? Así. O un manacillo de niña, una nalgada, Rodrigo, un suplex, a lo mucho. El martinete. Así, no, si acaso nada más cuando no se quiere dormir, una mataleones, güey. No, no, y con eso ya se duerme, güey. Pero hasta ahí, güey. A Gaby sí le pego. Pero no, a mí, no, no, no. A mi niña de 9 años estaba muy grosera y lo que hice fue ya abajo. Bien, aquí. Este es un gancho. Ya, pum. El jab es aquí. Entonces, fíjate que le meto el gancho y luego ya. Este es jab. Con razón, nunca hubiera metido a esa pinche escuela de boxeo. Pero... No, no, yo le hubiera dado nalgadas a una de mis hijas porque se portó mal y yo, y después le pedí perdón llorando yo. Porque llegaron los del DIF ahí a la casa. Mi jefa hacía mucho eso, güey. La raza, hashtag, no se la merecía. Mi querido Bumpy. Yes, sir. Te comparto de mi trufa. Va. ¿De qué es? Es mousse de plátano con... ¿Cajeta? Con cajeta, exactamente. No, y le pusimos ahí buñuelo también frito. Plátano. Fresco. Mousse de plátano. Mousse de plátano con plátano fresco. Cajeta, nuez. Sí, buñuelo. Te lo juro que nada más lo vi y empecé a sudar, compadre. Estaba por mis hermanos. Compadre. Nada más te faltó mirarme a los ojos, no mames. Yo creo que hay cosas en la vida tan hermosas. Y una es coger. Ok. Cagar. Sí. Y comer. Bien. Y si lo puedes hacer al mismo tiempo. Bueno. Pase la taza con la morra y así. Usted es un caballero. En un show de Jimmy Carr, no sé si esto sea cierto, el vato le pregunta al público, oh, pues a una morra, ¿qué es lo más así hardcore que te han pedido? Sexualmente hablando. Y la morra utiliza un término que no recuerdo, puede decirte, un puffer. Por decir, estoy inventando mamadas, ¿verdad? Y hasta el mismo Jimmy Carr dice, no sé qué es eso. Ah, pues un vato me pidió eso. Va, pero ¿qué es? Dice que te den una, o sea, darle una mamada mientras el vato está cagando. Espérame. Me está chingando. Pues ya, pues. Dale. ¿Qué se sentirá, güey? No. Güey, yo no puedo ni cagar cuando hay gente afuera del baño, güey. ¿Y cuando un güey está tosiendo al lado? Sí, no puedo, güey. De hecho, apenas tuve mi debut, gracias señor Iván Femat, gracias señor Jesús Patatucci, por la arena en McAllen, que el baño no tenía nada de privacidad porque no tenía techo. No mames. Entonces yo estaba sentado y escuchaba perfectamente cuando tecleaba mole en el teléfono. Dije, puta, si se escucha el... ¿Cómo se va a escuchar? Lo mío se va a escuchar. Sí, estábamos yo y Patatucci platicando, le digo, oye, Patas, ¿cómo estaba? Bien, la familia. Y de repente... Holy shit! Oh, Jesus! Stop this! Why you? Me. ¿Por qué me castigas de esta manera? ¡Ay, cabrón! ¡Viene como foco! ¿Cómo soy está, Freddy? ¡Fucking! ¿Qué es lo más raro? ¿Qué crees que tú le quieres postre, vampiro? Está comiendo el mío. Está comiendo. ¿Del mismo tenedor? No, él tiene su tenedor. Ah. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que les dijeron que hicieran sexo oral? Nunca me lo han dicho. ¿No? ¿Tú solo te fuiste? Sí. ¿Tú, mole?
Sí. Fue en el... Es en el año del 93. No. ¿Con Simón? Que fue con tu tío, güey. Tenías 11 años, no mames. En el estudio de la sala 10. No, estaba yo con una chica. Más que te... No voy a decir en qué fue en la universidad. Con todo respeto a las damas que nos están viendo. Pues me bajé por los chescos. Pero a la altura de la, del ombligo, me dio un tuf. Me acordé de Marisquerías Martínez Tijerina. Y no, ¿sabes qué? Sí, escuché, Franco. Tengan una agüita, compadre. Sí. Escuché al pinche Chabelo con la de... ¡Ojo, cuate! ¡Mucho ojo, cabrón! ¡Que no te van acá! ¡No te van acá en la calle, pendejo! ¿Qué hice? Llevar a la damisela al baño. Bien. Y aplicarle que... ¿Qué te la metí a la tina. La catapulta. No, le dije, ¿qué te parece si tú y yo nos bañamos juntos? Obviamente agarré como 2 litros de Suavitel. ¿De maestro, Suavitel? De Maestro Limpio. Con todo y trapeado. Cloralex. Y ahora sí. Después de eso. Como un cocodrilo. Como un ranchero. Tan bella. Ah, es que sí. Era de tu date como magnate. Oh, me aventé hasta el abecedario y con signos de interrogación. Y de ahí me llevaron. No te pasa que lengüita se mata. De tanto acá. Se raspa la lengua de abajo. A la vieja, espérate, güey, pues que te pinche. Te voy a. Chupas. Mira. Pelones, no, vas a agarrar un lápiz, una pluma. No, es una mamada. No, de verdad. Son ejercicios para cuando eres tartamudo o así. Se sirven mucho. Y si quieren mejorar su dicción, te pones un lápiz o una pluma. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Y te pones a leer algo en voz alta. Entonces tu boca se acostumbra a moverse más. Y tu lengua se hace fuerte. Y... Eso y todos los duvalines de niño y a prueba de calambres. Ah, bueno. O sea, tú levantas a una mujer con la lengua. Puta madre, te las he elevado al cielo. ¡Oh! ¡El radio cochinero! ¿Y tú? Oye, ¿tú sí tienes cara de que eres medio cochinón? Sí. Sí, la verdad sí. Pero la primera vez yo estaba como que... ¡Ah, su puta madre! No creo. ¿Qué decías? ¿Depredador le queda corto? No creo. Es que, ¿qué estamos hablando, pinches viejos groseros? Pero ya probándola, sí, ya. Ya no mames. No hay manera aunque te pongan pito, colas, otra cosa. Eso es un sabor que dices, ahí te quedas. O sea, pruébala, güey. ¿Por qué te haces un joto? Prueba esto. Perdón. Pregunta, ¿qué es la costrita de arriba? No. Es que no me he bañado, carnal. Es vampiro. No, o sea, es mousse de plátano. ¿Y lo de arriba qué es? Es buñuelo. Es buñuelo. Buñuelo. Oh, gracias. Muy rico, ¿eh? Yeah, ¿este lo venden en el guayabo? Sí. Okay. ¿Cómo se llama? Mousse de plátano. Con buñuelo. A ver, no son tan creativos con los nombres. Pero el platillo está delicioso, ¿eh? O sea. Sí, le podrían haber puesto banané, le cru. No, pero la verdad, carnal. Bañuelo. El bañuelo. O sea, ¿tienes bañuelo? No, pero la verdad, vale ver el nombre, compadre. Contra. Porque hay güeyes que les ponen a sus platillos unos pinches nombres muy mamones. Y saben a fundillo. Y saben a fundillo, una panoqui. ¿Qué había? Sí, tú dilo. Así te pasaste, ¿verdad? Andamos cenando en el Denis, no es comercial, ahí andábamos. Y veo un postre que se llama panuki. Panuki. ¿Sí? Y le digo, compadre, ¿cómo te caería un panuki? Y dije, yo ahorita ando medio cansado, pero eso me lo chingo. Oye. No, espera para pedírselo a la mesera, güey. Llega la mesera, güey. ¿Tengo algún panuki? Es que estoy desobado, dice la mesera. ¿Cómo? Le digo, yo quiero un omelette, le digo, quiero unos scrambled eggs. Y le dice, ¿cómo quiere sus huevos? Y dice este güey, un chingo. Y la mesera le hace. Y se aguanta la risa y no. Voy a querer una panuki. No, Franco, es panuki. Panuki. ¿Qué le pones a ese pinche nombre de esa mamá? Algún güero que no sabe qué significa. ¿Y se lo pidieron? Sí. ¿A qué olía? A caramelo.
Estaba bueno. Sí, llegó y ándale, Martita, póngase con el señor. Y del postre, ¿no? El postre, la nieve. Lo compartimos, Iván y yo. Era una galleta con nieve arriba. No, y es que pasa eso, güey. Ya estamos en la edad donde comes, te metes el postre y ya. Así ya. Este hombre está muerto. Acá obviamente no murió aquí, güey. Ay, güey. No, pero de repente toses y el corazón late otra vez y ya puedes seguir. No me había dado cuenta de la paroquia. Se reinicia. No, dijiste tú, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Tú que sí, sexualmente nos pones una chinga a todos. No sé, excepto a Yami Rutz. ¿Te has cogido enana? Ya está, a ver, actrices de televisión sí. ¿Qué te falta? ¿Qué te faltó? Es cierto. ¿Ya has de cogerte una enanita? Tarararán. Pienso que sí. De hecho, es que eran dos, pero traían un abrigo. Sí, no, y no. Estaba un abrigo del otro. Oye, dice, no, y ya no camina. No sí. Sé. No. Yo creo. No creo. Yo la mandé a la verga, ¿por qué cortaron? Y digo, no, me cayeron. Yo chingué la pelvis. Oye, chingón por lo de tu asma. Perdón por lo de tu asma. ¿Es asma? Sí, asma. ¿Qué es lo que más raro? O sea, porque tú, imagínate puta, este güey, mamado. ¿Qué? Acá, chingonzote, viejas te sobraba. Carita. ¿Alguna mamá te iban a pedir de que, oye, es que te queremos, no sé, poner como posición de bebé con los tobillos aquí y queremos la foto? Queremos hacerte la del camarógrafo, ¿sí? No. Por eso los gordos somos muy creativos. No, tranquilo, base, no te vayas. Le vamos a bajar de tono. Se le paró a base. Pues nada, bueno, pues una mamá y su hija. Y... Hola, verga, venga. ¿Una mamá y su hija? Una vez. ¿Pero relevos australianos o a dos contra todos? ¿A tres caídas? No sé. No, aviéntala, por favor, necesito que me digas. Era... Quiero saberlo, ¿todos contra todos? Eran cinco. Mujeres y yo. ¿La ves a mal, cabrón? ¿Sí? No está bien, cabrón. Huélela. ¿Cómo? Huélele la mano. ¿Cómo? Con ganas. No me dan los números. Ya. Ahí. Cinco y sí, tú. Sí. ¿Cómo le hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué repartías? Candelabro con... italiano se llama, pero me falta una. Hubo. ¿Te aventaste la del cilindrero? Hubo todo. Las ampollas, se trae todo. El cóndor pasa. Sí, en público, una vez. El afilador. Un panteón, una iglesia, En un panteón. Nosotros nos creemos sexuales. No, imagínate, el güey que andaba haciendo exploraciones urbanas. Se escucha un lamento de una mujer, es la llorona, ¿no? Sí, estaban seis lloronas aquí en el panteón. Varias veces. Y todas las viejas traían un letrero atrás, te vamos a recordar con cariño. El gimnasio. En un gimnasio. Bueno, eso el creo cine. Que... En un avión. ¿En un avión? ¿En el baño? Sí. ¡No! En el baño, en el CIA. En la cabina del piloto. No, en mi asiento. ¿Cómo te coges a alguien en el asiento tuyo del avión? A gusto. Rico. ¿Era un viaje largo? Ya. Toronto a México. Toronto, México. ¿Era azafata? ¿Ah? ¿Era una azafata o tu vieja, la que traías? No, ni lo conocí. Lo conocí en avión. No mames. El dios del sexo. Y tocando en el escenario. ¿Eh? Ya, alguien... Cuéntanos eso, por favor. Hay que hacer película. Apunten esto. ¿Tocando o cantando? Yo le... Tú eres bueno, artista. Dijo, yo toqué, ella cantó. Y yo le canté. Dejé mi guitarra. Y agarré el acordeón. Y cantando. Y ya. La gente viéndote coger. No, le estás haciendo blowjob. Ya, blowjob. Imagínate tú, compadre, así, buenas noches, sí. Nueva York. Se me va el chiste. Les venía diciendo. Yo era muy joven. Los ojos para atrás. Era muy joven. Pinche monólogo todo para la chingada. Yo era muy la joven. La vez pasada llegué y había un robot. ¡Ay, la novena! Era muy joven, con 20 años. Era muy joven. 20 años. Fíjate, si sacáramos un libro de así de esa. Pero casa. No es feliz, compadre. Pinche envidioso. Pero no es feliz. Yo creo que eso está mal, ¿no? Yo creo que está mal y ningún hombre estaría pensando en unas pendejadas, esas pinches cosas del diablo.
¿Quién quisiera estar con cinco mujeres al mismo tiempo? ¿Tú con cuántas, mole? Con una, con la que me casé. Con esa, antes que estuviera casado. Pues sí, que es de noviecito, que un vecino me agarraba chiche. Pero ya, ¿sabes? Porque yo me entregué, a mí me reventaron el himen casándome. Eso chingón, como debe de ser. Yo no me imagino con cinco mujeres, por la simple sencilla razón, ¿para qué quiero hacer encabronar a cinco personas? Sí. Sí, güey. Es que yo me imagino el vampiro así, como Capulina. Como Benny Hill, güey. Como Capulina cuando le dan el chile y que corría como un chile. No te me aguantes, no te me fríes. Está cabrón, güey. Está cabrón. Pero decía que tenía 20 años, solamente la sangre regaba como si fuera un brazo de niño de 8 años con una manzana. Como pierna de albañil. Pinche pierna de albañil. Eres distinto a esos tiempos. Pero viviste. Sí. Lo viviste, yo digo, qué bonito. Pero, con todo respeto, te voy a decir algo con todo respeto, que eres mi amigo. Qué chingón que te chuparon la pilinga cantando en un grupo, o te cogiste cinco mujeres al mismo tiempo, en un avión, en un gimnasio, en un panteón. Para mí eso no es la felicidad. O sea, no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, no es la felicidad. No me mujer. No lo disfruté nada. No. Lo hice como 5 o 6 veces y no me gustó. Es un millonario diciéndote el dinero no es lo más importante. Sí. A mí las cosas, mira, cuando estás viendo a la mujer a la cara y lo haces por amor, tocando la guitarra. Eléctrica. ¿Qué canción era cuando te la chuparon? Sí, creo que era Gloria. ¿De Vivaldi? De los Doors. Okay. De Van Morrison, sí. She's right, ding, 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 she's right. Creo. Oh, ella se llama. Imagínate. A ver, ahí va la pregunta. No, el vato decía, yeah, y ella, ¿Qué canción, Poncho, te gustaría cantar o mientras te estén haciendo las guaguas? Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. ¿Cómo para? Ma Baker. Ma Baker. Esa o. Me gustaría la de. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. El lavabo. El lavabo. No, o no. La de macarrón chacarrón. Sí. No, 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 no. Me da risa porque veo a Rachel hacer Rachel. Rachel. Ay, ¿qué? Rachel. Contigo aprendí. Rachel, reloj no marque las horas. Por tu maldito amor. Y ya vi. Baby. Oh. No escuchen eso, niños, solamente acéptenlo. Recíclelo, guárdenselo y cuéntenselo a sus nietos. Hoy están enfrente 4 barbajanes. No, la gente está vuelta al chango, ¿eh? El vampiro es un espartano. No, vampiro. ¿Un espartano? Eres el jefe, eres un maestro, gangsta de gangsta, en un panteón. Ey, ¿tatuándote no nunca acá? No. No le des ideas. Te faltó. Pero falto. Todavía estoy vivo, hermano. Está cabrón. Yo estoy vivo y tengo espacio para rayarme. No. ¿Tú lo harías acá, que te estén tatuando y...? Yo ni me tatuaría, güey. Dale, como que me lo estás haciendo. Sí, no. Uno de los que se pega nada más, güey. No, yo no. Entonces durarías bien poquito, nomás. Mira qué coincidencia. Dolor con ese tipo de cosas como que a mí no... ¿Dolor con placer? Es que no sé, compadre, porque hay veces que traes una uña enterrada y duele. Y estás jode con el otro dedito, güey. O sea, te duele, pero está. Es como la muela. Te va a doler, pero no quieres que te la saquen. La muela. Sí. Ok. En Multimedios y en la Coliseo. Ah. ¿En Multimedios? Yes, sir. Pero acabas de ir hace poquito a Multimedios. No, hace años. La pinche mole. No, mole me lo estaba cogiendo. Era la mole. ¿Fue una conductora de ahí? Terminando el programa, María Julia. Yo lo dije.
¿Ya comió, vampiro? ¡Qué hijo de puta! Saludos para Ángel R. Juan Basaldúa. Ya no manden saludos, porque ya menos nos vamos. Franco, saludos de Santa Catarina. ¿Le puede mandar saludos a mi esposa Valeria Becerra, que la amo a la bitch? Saludos, Valeria. Tu esposo te ama, Juan Basaldúa. Ok. René Snow. En septiembre mi familia y yo vamos a ver Scorpions. Espero que no estiren la pata para entonces. Franco, ¿puede mandarme un saludo a la mole? Acabo de cumplir 5 años con mi novia el 22 de mayo, dice Roberto Cúpul. Te mando un saludo muy especial, Roberto. No te metas con mi cucu. Iván Galvez, mole, salúdame como Luis Miguel sin pierna. ¡Ah, me quiere cortar la pierna, madre mía! Julián Rojas, hagan un Amos con Loco Arreola y Cris. Mándame una lista con todos los que debemos invitar. No, para que no se me olvide ninguno. Para que no se me olvide. Sí, no, para que no se me olvide, güey. Franco, los vi el sábado. José Casas, qué chingón su humildad y buen trato. Te admiro un chingo, soy el que se ganó la batería. Ah, ¿te acuerdas un mono que le picamos el culo en la foto? Sí, lo que le decíamos. Sí. No, saludos, hermano, un abrazo. Mole, es mi cumpleaños, ¿me puedes felicitar como Goku que se está convirtiendo en Super Saiyajin? ¡Felicidades! Saludos y gracias por el regalo de Ruby. Diego Palomares, mándame un saludo, Franco, porfa, te amo. Sí, Diego, gracias. Hola, soy dibujante y quiero hacer un dibujo a Franco, pero no sé si lo va a mirar Serafaz Inc. Solo hay una manera de saberlo, Serafaz. Hay que hacer el dibujo. Franco y Mole, saludos a la familia Zavala y una felicitación a mi hijo Philly, que se graduó de high school el próximo mes. Saludos, o sea, María, a ti y a tu niño Philly. No, high school. O sea, el vato es marihuano. Va a la school bien high. Saludos a todos, Franco, Mole, Vampiro y Poncho. ¿Pueden mandar un saludo? Fue mi cumpleaños. Soy Jan Samu Colin. Felicidades. Felicidades, Jan. Mole, salúdame como argentino. Franco, eres grande. Jonathan Sotelo, gracias. Me está diciendo gordo. Chela Sotelo, te mando un saludo y espero que coma mucho bife de chorizo. Que mando saludos a los de Carrilla Deportiva al vampiro canadiense, porfa, dice Joel Bejarano. ¿Qué dijo? Que mande saludos a los de Carrilla Deportiva. Elocuente el señor. Yes. Poco escueto. Saludos al Rulexis, Oye, pues qué agradable y qué rico estuvo todo. Gracias al Guayabo, que lo pueden encontrar en arroba el Guayabo. El Guayabo MTY. El Guayabo MTY. Cuando vengan a Monterrey, gente que no es de Monterrey, vayan y busquen en Google el Guayabo y la dirección. O ahí en su tenemos sucursales en San Pedro y Guadalupe. Guadalupe. Exactamente. Y próximamente vamos a abrir una en San Nicolás, güey. Sobres. Lana hay. Y vamos a abrir una en... Vamos a abrir unas uñas acrílico. Guadalupe, puestito de acruñas, extensiones. Mañana tenemos Liga Cantera, 100 pesitos el boleto, solo 100 pesitos. Venga usted y acompáñenos a ver al futuro del freestyle. Se pone chido. Va a estar Skipper y Garza como jurados, Facundo y un servidor como host y jurado alternando. Y se pone muy bonito porque mañana se graba la jornada 5 y 6. Curiosamente, yo digo, compadre, que FMS nos está poniendo micrófonos en las juntas creativas. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la planeación, que hace ya más de 6 meses de Liga Cantera, dijimos toda la estructura que íbamos a hacer y mañana toca grabar duelo de parejas. Y hoy anunció FMS el próximo torneo de duplas. Entonces digo, yo digo que nos están vigilando. Y los vatos dijeron, ¿cuándo es lo de Franco? El miércoles, avísalo el martes. Entonces, entre ayer y hoy, anunciaron que viene FMS Duplas, próximamente en FMS España, que también viene la FMS Internacional el próximo 27 de agosto, sí. Pero mañana usted podrá ver cuando grabamos nuestros duelos de parejas, que nosotros no llamamos duplas, le hicimos parejas, y vuelve el Flowback, porque el público lo pidió. Si no saben qué es el Flowback, vénganse mañana a ver la Liga Cantera. En punto de las 7 abrimos puertas, boletos en taquilla de Foro Didi. Como siempre, en Foro Didi. Y abrimos una función en Monterrey, 27 de agosto, en Pabellón M, el show Gaby. Mañana a las 11 de la mañana salen a la venta los boletos por Ticketmaster. Usted puede llegar mañana a Foro Didi, compra su boleto para Gaby, en la noche compra su boleto para Liga Cantera. Ahí nos hacemos una fotito porque como pues, está tranquilo, está coqueto ahí, de repente echamos un freestyle nosotros. Echamos el cotorreo. Una foto con la gente, le vamos picando culos. O sea, la pasamos bien. La pasamos bien. Yo puedo hacer unos anuncios. Por favor. Este 25 de mayo voy a estar en el restaurante 29 en Acuña, Coahuila. Ciudad Acuña, Coahuila. Y también voy a estar el día... Chinga, se me movió, pero no. Ah, ¿verdad?
En la Barra Santa. En la Barra Santa, en Zaragoza, Coahuila. Ok. Y el viernes voy a estar en el Mal del Puerco en Río Bravo, Tamaulipas. Qué gran nombre. Mal del Puerco. Mal del Puerco. Y Matamoros, estoy en el García, es el sábado. Este sábado ya. Sí. Ahí estamos bien, vamos bien empinados, hay 4 boletos nada más. Gente de Matamoros que nos está viendo, el sábado en el García, Poncho Treviño, usted se puede tomar foto con él, y si usted compra el boleto desde ahorita y se toma foto con él, Poncho lo hace kiss, kiss, kiss en los huevos. Entonces... Oye, que... Así eres, güey. Si se llena esa madre, está mamada. ¡No! ¡Vamos a ver las mascotas! ¿Puedo seguir hablando? Por favor. Recuerden que el próximo mes empezamos gira en Estados Unidos, en Texas. 17 de junio en McAllen, en la Catedral. 18 de junio en Laredo, en Silverados. 23 de junio en Houston, en Club Vértigo. 24 de junio en San Antonio, en Hotel Discotec Club. Y en julio tenemos 2 fechas. El primero en El Paso, en McGuffin Theater. Y el 2 en Dallas, en Río Bravo. Así para que lo pueden comprar los boletos en eventosinc.net. Métanse ahí y ahí vienen todos los boletos. ¿Eventos qué? Eventos Inc. 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 Eventosinc.net. Métanse ahí, ahí pueden encontrar los boletos para la gira en Texas. Y ya. Ya. Ah, ok. ¿Y cuándo tiene evento, Vampiro? Mi primer evento es el 25 de junio en Guadalajara, pero ya hay varios fechas también que van a anunciar AAA, porque voy a luchar varias veces. También hay 2 tocadas con Cuca. ¿La Cuca? Ya. Yeah. Estoy nice. Abriendo Cuca como DJ. Sí. Y ese son en junio también. Entonces ya, entrenando y listándome. Qué chingón, hermano. Qué bonito que vuelvas a las luchas y que andas cantando y dando conferencias y que sigas activo. Es gracias a ustedes. La verdad, la amistad es muy importante, pero más que eso, los admiro con todo mi alma y es impresionante verlos. La química, yo estoy aquí callado, viendo, estudiando, grabando. Wow, qué impresionante. Mucha gente no sabe qué tanto es el sacrificio que ustedes hacen, las cosas personales que lo conviertas en humor. Es un arte, qué impresión. Es una bendición estar aquí en esta mesa. No, pero bueno, hermano, igual ¿cómo que usted que es un pero señorón no, de la lucha. Tocas, quizás que... quizás lo que queremos mucho. Se cagó todo mi compadre. Queremos agradecer a nuestro equipo de producción, al señor Rodolfo Base, síganlo, @RodolfoBase, @FerReyes, @It'sRachel97, yo no le pongo los nombres a los tuyos, una disculpa de veras, @YamiRuz con WOTZ, @JesúsPatatucci, Patatucci, como dale así a un culo, ese es el significado, sí, en inglés, Patatucci, eso quiere decir. Y a los amigos de El Guayabo MTY, El Guayabo Monterrey en todas las redes sociales. Y a un servidor, @Franco_Esca en Twitter. Ya somos 5 millones en Twitter gracias a ustedes. Y en TikTok estoy como Franco Escamilla y en Facebook. Y aquí en este canal no olviden suscribirse, darle like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Nos vemos la siguiente semana, mi querido Iván Flamato. Claro que sí, nos vemos aquí en Amos del Universo, así que quédense al pendiente. ¿Qué? Todavía no termino, dice Chucho. ¿Qué pasó, Chucho? Puto el que habla hasta que venga Chucho. Oye, que te traigan un enano vestido de Superman. Mira, lo traían en una caja y se murió. ¿Qué ¿Todo pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, ok, se andaba muriendo. ¿Qué estás haciendo? Hola. ¿Qué estás haciendo? Ahí viene. Sí. ¡No mames! ¿Qué? Ya llegó. ¿El enano? No mames, a ver. Señoras y señores. ¿Qué es eso? Algo llegó. A ver. Espérate, güey, apunta para otro lado. Ay, hijo de su pinche cebolla. Vamos a hacer un boxing. ¿De qué? Todavía no sé. Es una sorpresa. Y que se salga un enanito. Ay, güey. Que salga todo sudado. Ay, su pinche madre. En carro. Mucho, cuidado con el cuchillo. Te pasaste de verga, compadre. Damas y caballeros. Señoras y señores, YouTube, cuando llegas a los 10 millones de suscriptores, te da algo muy importante. Franco hoy está a punto. Vamos a quitar esto para que se vea. De sacar lo que te da YouTube cuando llegas a los 10 millones de suscriptores. A ver, pero, compadre, si quieres, lo grabo.
No, es que... ¿O tú hazlo de inboxing? No, mira. Quiero que se vea así, como el de tiempos violentos, güey. Así, mira. Y se ve la luz. Remamón, perdón, güey. En mi mente sonaba bien chingón. Muy ahí pocas está. Personas tienen este, las demás son... Unos Hola, Franco Escamilla. Cuando alcanzaste los 100,000 suscriptores, pensamos, no está mal, es un buen canal. Cuando llegaste al millón, dijimos, vaya, este creador es asombroso, pero 10 millones es increíble. ¿Cómo lo lograste? 10 millones de suscriptores no son solo muchas personas, son más que toda la población de Nueva York. Lo cierto es que ya eres mucho más que un gran canal. Eres el líder de un movimiento, conmoviste al mundo entero y encontraste una legión de fans que espera y recibe grandes cosas de ti. Esperamos que aceptes este premio de diamante para creadores como muestra de nuestro aprecio y respeto por lo que has logrado. Nos sorprendes e inspiras todos los días. Sigue así. Postdata, tu pene es enorme. Atentamente, Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube. Muchísimas... Ah, viene algo acá atrás, pero... No, el pene es mentira. No, si se equivocaron es ahí, ¿no? Sí. No, sí, sí, soy yo. Ah, bueno, esto es otro pedo. Y señoras, vamos por la Champions. Y señores, vamos por la Champions. Queríamos la Champions. Y este es. ¿Y saben qué? Al estilo de la leyenda del Zelda. Dice aquí Franco Escamilla, congratulations on passing 10 million subscribers. Ahí está. Tenemos el diamante, papá. Acá está. ¿Dónde están? Acá está. Y este tiene una madre que se le conecta. Sí, tiene una entrada aquí. Sí, ah, no es cierto, no se le conecta nada. Muchísimas gracias a la gente de YouTube. Logramos, señores, botón de diamante. Gracias a todos ustedes, familia. Muchísimas gracias. Y les tocó aquí el unboxing en Amos del Universo. Que estén bien y muchísimas gracias. No te creas. Gracias y nos vemos la próxima semana. Y esto es Amos del Universo. ¡De diamante, papá! ¡De diamante! ¡Qué chingón!